Buenas tardes, queridos amigos de Proyecto Patria. Espero que estén bien y bueno, en esta oportunidad ustedes se sorprenderán porque es de día, ¿no? Normalmente no entrevistamos de día, normalmente entrevistamos a 8 p.m., 7 p.m., ¿no? Y hasta un poco incluso más tarde. Pero ¿por qué esta vez estamos de día? Bueno, hemos adelantado el horario por un día especial. Hoy ya tenemos un invitado de lujo. Ya seguramente ya saben de quién se trata. Él está en España, obviamente, Santiago Armesilla Conde, el doctor Santiago Armesilla Conde está en España actualmente, está en Madrid, me parece, y vamos a entretener una entrevista con él sobre lo que es el marxismo y la cuestión nacional, ¿no? Como nos lleva 6 horas de diferencia, ya es de noche, o sea, no podríamos hacerlo en la noche, sería madrugada por él, no quisiéramos incomodar de ninguna manera a nuestros invitados. De todas maneras, en primer término, quisiera agradecer al profesor Marcelo Gullo, nuestro maestro y amigo, quien nos ha recomendado para poder acceder a esta entrevista con Santiago Armesilla, que después de un tiempo desde fines de diciembre hemos tenido contacto con él, hemos estado revisando sus sendas disertaciones, sus textos, sus trabajos, y cuanto menos es un pensador sumamente interesante, ¿no? Ustedes saben perfectamente que nunca nos hemos definido como marxistas, sin embargo, tampoco nos hemos definido como antimarxistas. Y hay una confusión terrible. En más de una ocasión hemos comentado que al siglo XXI todo nos ha llegado entreverado, fusionado, mezclado, que ya no se sabe qué es qué, ¿no? Entonces se utiliza el término para cualquier cosa, ¿no? Se dice marxista a quienes no lo son y dicen serlo, y se dice marxista como insulto, liberales insultan, y así sucesivamente estamos en ese tránsito, ¿no? Entonces, para tratar estos temas tan fundamentales, ¿no? La cuestión nacional en el siglo XXI, pero desde una perspectiva materialista, marxista-leninista, como él se postula, hemos contactado al profesor, al doctor Santiago Armesilla, quien es PhD en economía, politólogo por la Complutense de Madrid. No voy a extenderme, ¿no?, en mencionar todos sus títulos académicos, porque se me iría la mitad del programa, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Ya está él en línea, ya está ahí él. Está esperándonos y queremos escucharlo también. Sin antes, agradecer a todos ustedes por su apoyo, a Jorge Rodríguez, que está en Alemania, nos está viendo, ¿no? Que está resistiendo esos duros climas y a la sombra del germanismo. Un fuerte abrazo, hermano, te quiero mucho. Bueno, César Erasmo y a toda la gente del Proyecto Patria, que desde Cajamarca, desde el interior del país, desde esta histórica ciudad, viene lanzando este proyecto, este humilde emprendimiento llamado Proyecto Patria. Muy bien, entonces dejemos que nuestro invitado se presente. Ahí lo tenemos, doctor Santiago. Bueno, es mi contemporáneo, no le vamos a decir doctor, ¿no? Entonces, Santiago, buenas noches para allá. ¿Nos Buenas escuchas? noches. Sí, os escucho. ¿Me escuchas tú a mí bien? Sí, lo escucho muy bien, sí, se escucha muy bien, Santiago. Bueno, Estaba comentando sobre algo sobre ti, pero quisiera que tú mismo les cuentes quién eres a nuestro público, a nuestro Proyecto Patria aquí en Perú, en Cajamarca. antes que nada, buenas tardes, Perú, que son las 3 de la tarde, si no Sí. me equivoco. Supongo que muchos habrán terminado de almorzar ahora. Para mí es un honor que compartir contigo esta plática, este coloquio. Hace apenas un poco más de 3 meses dejé las tierras suramericanas porque sabes que estuve haciendo Sí. un postdoctorado en el CONICET de Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, te agradezco, Carlos, el esfuerzo por hacer después de almorzar este coloquio. Eso lo primero, ¿no? Para mí es un placer. Ya tengo cierta relación con Perú porque ya me entrevistaron para otro canal. Durante un tiempo fui supervisor de proyectos académicos de economía para la Pontificia Universidad Católica de Lima. Y bueno, aunque tengo mucho cariño por Perú, espero en el futuro poder visitar tu patria, la verdad. Y bueno, no sé qué más, no sé qué comentar sobre mí. Yo invitaría a la gente que sigue tus redes sociales y tu canal a que visiten mi página web, que es www.armesilla.org, que visiten mis redes sociales si les place. El canal de YouTube mío, Santiago Armesilla, y tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, todo es lo igual, arroba Armesilla Conde. Ahí podrán conocerme un poco más, ver a qué me he dedicado en estos años, a qué me dedico ahora. También pueden visitar la web de la revista en la que yo participo escribiendo cada 3 meses artículos, www.larazoncomunista.com.
El título de la revista está en contra de Ernesto Laclau, Claro, por de la Revolución supuesto, por supuesto. Populista, o sea, es totalmente liberado. Y nada, ahí pueden conocerme a mí y a otra gente que es tremendamente interesante, que ha escrito para la revista. También está transcrita el encuentro que hice con Marcelo Gullo en mi canal, que además de amigo le considero lo más parecido que he tenido en mi vida a un mentor, te lo digo así sinceramente. Y bueno, no sé, si la gente está interesada, pues me puedo encontrar allí. Claro, muchas gracias, Santiago. Cuando uno escucha a Santiago, cuando lee sus libros, sus artículos, realmente es impresionante, ¿no? El manejo que tienes del marxismo de una manera bastante, eso es lo que más me ha sorprendido de tus trabajos, de manera transversal, ¿no? Si bien es cierto, su formación es economista, administración, politología, pero el manejo de las ciencias sociales que Santiago hace es impresionante y siempre en diálogo permanente con el materialismo filosófico del maestro Gustavo Bueno. Para mucha gente, como tú ya te podrás dar cuenta, no solamente en España, ya creo que este es un fenómeno global, sobre hablamos, ¿no? El tema de hoy en día, que es la cuestión nacional, quisiéramos saber por qué ha habido ese abandono, ¿no? Esto estaba claro en los pensadores del marxismo, estaba claro también en los referentes latinoamericanos, ¿no? Para muestra un botón, ¿no? ¿Me vas a permitir un breve lapso para, por favor, ponernos en datos para aquellos que dicen que están en contra de los marxistas porque están contra lo nacional, y aquí hay mucha confusión, mucha ignorancia, hay que empezar a leer, ¿no? Si queremos criticar algo, hay que leerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a compartir esto. Espero que se pueda ver. Eso es un fragmento de un pensador vernacular del marxismo que es José Carlos Mariátegui, que por supuesto lo conoces. Y no sé si se puede ver. ¿Se logra ver la imagen? Muy bien. Entonces, un fragmento, vamos a remitirnos ahora a un fragmento de hace aproximadamente un siglo, para ser exactos, 95 años, que el Amauta, así le decían a Mariátegui en nuestro Perú, en nuestro país, escribió un texto fundamental que deberían revisarlo, es un texto cortito, a ver los que no están muy envalentonados de hablar muchas cosas y al final desconocen. Nacionalismo y vanguardismo en la ideología política, un texto de 1925, un manuscrito de José Carlos Mariátegui. ¿No? Y vamos, cuando se supone la juventud seducida por mirajes extranjeros y por doctrinas exóticas, se parte seguramente de una interpretación superficial de las relaciones entre nacionalismo y socialismo. El socialismo no es, en ningún país del mundo, un movimiento antinacional. Puede parecerlo, tal vez, en los imperios, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, etcétera, donde los revolucionarios denuncian y combaten el imperialismo de sus propios gobiernos. Pero la función de la idea socialista cambia, se modula en los pueblos, en los pueblos política o económicamente coloniales. En esos pueblos, el socialismo adquiere, por la fuerza de las circunstancias, sin renegar absolutamente ninguno de sus principios, una actitud nacionalista. Quienes sigan el proceso de las agitaciones nacionalistas rifeñas, ¿no? En África, Egipto, China, hindú, etcétera, se explicarán sin dificultad este aspecto totalmente lógico de la praxis revolucionaria. Observarán desde el primer momento el carácter esencialmente popular de tales agitaciones, las reivindicaciones de independencia nacional reciben su impulso y su energía de la masa popular. Uno de los fenómenos más interesantes, uno de los movimientos más extensos de esta época es precisamente este nacionalismo revolucionario, este patriotismo revolucionario. La idea de la nación no ha dicho un internacionalista en este, lo ha dicho un internacionalista en esto, en estos ciertos periodos históricos, la encarnación del espíritu de la libertad, ¿no? El nacionalismo, escuchen bien, como encarnación del espíritu de la libertad, José Carlos Mariátegui, en el occidente europeo, donde la vemos más envejecida, ha sido en su origen y en su desarrollo una idea revolucionaria. Ahora tiene este valor en todos los pueblos, que explotados por algún imperialismo extranjero, luchan por su libertad nacional. Bueno, yo creo que ese era el botón de muestra con respecto a José Carlos Mariátegui, que es bueno, es un pensador vernáculo junto con tantos otros, ¿no? Con Abelardo Ramos, que intentaron, ¿no? Contextualizar, a mi parecer lo hicieron en su momento, para su momento con éxito, pero lamentablemente yo no conozco, en este país al menos, alguien que haya intentado pensar nacionalmente como Mariátegui el marxismo. No he encontrado hasta la fecha. Ha sido un desarrollo que allí quedó y que lamentablemente se ha quedado ahí. A tal punto que hoy en día, cuando uno pregunta o habla sobre nación
con alguien que se postula marxista o de izquierda, etcétera, etcétera, simplemente terminan muchas veces espantados, y en el mejor de los casos, si no es que a uno le dicen que es fascista o que de repente tiene filiaciones con cierto tipo de partido de extrema derecha. Bueno, en este sentido, yo quiero acá, por eso está Santiago acá justamente, para explicarnos por qué esta confusión, por qué este olvido, por qué esta omisión, claro, de lo que está pasando. Por eso vamos a ir con nuestra primera pregunta, Santiago. Primero, bueno, yo sabemos perfectamente que tú abordas, eres marxista, leninista, pero al mismo tiempo eres seguidor, ¿no? Y heredero, por supuesto, del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. En tal sentido, quisiera que nos expliques cuáles son las diferencias fundamentales, ¿no? Grosso modo, entre el materialismo filosófico y el materialismo histórico, ¿no? Sabemos que el materialismo filosófico se inicia, ¿no? O es una reacción al materialismo dialéctico del sovietismo, pero bueno, es un intento superador y parece que sí se lo. Pero con respecto al materialismo histórico, ¿cuál es la relación? Por favor. Esa es una pregunta que nos llevaría 8 horas para tratarla, o Sí, por prácticamente un eso. seminario de universidad, casi, Claro. porque es muy difícil de contestar. Vamos a ver, el materialismo filosófico, como tú bien dices, por lo menos cuando Gustavo Bueno redactó sus ensayos materialistas, allá por el año 1972, aunque ya había escrito antes otros libros y otros textos. Él lo postula evidentemente como una contestación al diamat soviético, al materialismo dialéctico políticamente implantado en el poder en la URSS, precisamente para criticar su componente monista. En aquellos años, Gustavo Bueno se decía a sí mismo heredero de Platón, inspirado en su ontología en Platón, porque entendía que con Platón se inicia realmente el materialismo filosófico. Esta tesis ya de por sí es provocadora, es provocativa. ¿Por qué? Porque históricamente la filosofía, la historia de la filosofía, ha considerado a Platón un idealista, es decir, el que postulaba que el mundo de las ideas era el mundo real. Pero claro, lo que dice Gustavo Bueno es que todo lo real es material. No solo hay que entender lo material como lo corpóreo, lo físico corpóreo, sino que tan materiales son las ideas que están en nuestra mente, las sensaciones, los sentimientos, los sueños, etcétera, como las ideas de Platón, que hoy día entenderíamos, pues, por ejemplo, con los números de la aritmética, las figuras de la geometría, los cálculos del álgebra, también las leyes morales incluso, la historia del pasado. Porque además estos géneros de materialidad que dice, bueno, o que yo en La vuelta al revés de Marx llamo dimensiones onticomateriales, están totalmente entretejidas entre sí. Y Platón entreteje todos los fenómenos de la realidad, no solo las ideas, mediante un concepto, una idea filosófica muy potente, que para Bueno es el inicio del materialismo, que incluso renegando de los que dicen que el materialismo empieza con Demócrito y el atomismo, Claro. con la idea de Simploque. ¿Qué es la idea de Simploque? Es una negación al mismo tiempo del monismo radical y del atomismo radical. El monismo radical, estamos hablando ahora de ontología para luego poder responder un poco políticamente. El monismo radical entiende que todo está conectado con todo. Algunas tendencias de la teoría del caos postulan esto, como bien sabrás. El atomismo radical postula todo lo contrario. Nada está conectado con nada. Lo que afirma Platón es que si todo está conectado con todo y nada está conectado con nada, sería imposible conocer ningún fenómeno de la realidad, de nuestro universo, del mundo en torno en el que el ser humano se mueve, que ya es el universo observable a todos los efectos, tanto el universo observable físico-corpóreo como el universo que se puede experimentar a través de sentimientos, sensaciones, sueños, etcétera, lucubraciones, imaginaciones, ensoñaciones, pesadillas, sensaciones de dolor, de placer, etcétera, o a efectos de los fenómenos propios de la dimensión lógico abstracta, álgebra, geometría, normas morales, aritmética, todo lo que ya he señalado antes. Esas tres dimensiones se entretejen constantemente entre sí, en el espacio-tiempo donde nosotros nos movemos. ¿Y qué dice entonces el Platón con el término de Simploque? Pues que algunas cosas se conectan con otras y otras se desconectan con otras. Con lo cual, la materia en la realidad es inagotable, como decía Lenin, pero es discontinua. Claro, ¿qué ocurre? Que en el Diamat había
dos tendencias. La monista, que fue la hegemónica durante bastante tiempo en la Unión Soviética, prácticamente durante toda su historia, y que entendía el aserto de Lenin de la inagotabilidad de la materia en profundidad como algo continuo, es decir, el todo está, toda la materia está conectada con toda la materia, y eso creo que tenía que ver sobre todo con algunas ideas de Engels en dialéctica de la naturaleza, pero había una corriente minoritaria que era pluralista, por ejemplo, Ewald Ilienkov es uno de los máximos representantes de esta corriente, a su manera también, aunque era más científico y novelista que filósofo estricto, Iván Efremov, el autor de la novela La nebulosa de Andrómeda, donde se presentan tendencias más pluralistas, entendiendo que la idea de la inagotabilidad de la materia en profundidad de Lenin no era continua, sino discontinua, conectando esa discontinuidad con la propia manera en que se conforma la ley del valor trabajo en Marx, es decir, valor de uso, valor de cambio y valor en sí se conectarían con la dimensión física, la psicológica y la lógica abstracta, que señalo yo en la vuelta al revés de Marx, partiendo de los géneros de materialidad de bueno, y también partiendo de algunas incluso ideas de Engels en el anti-Turing, donde se ve un cierto pluralismo ontológico de la materia, de lo material, ¿no? Bueno, reacciona contra ese monismo, reivindicando un pluralismo, reconociendo que hay una rama pluralista en el Diamat soviético, pero tratando de convertirse él como una especie de alternativa filosófica al Diamat. Cuando cae la Unión Soviética, Bueno considera que ese Diamat monista ya queda completamente agotado históricamente. Yo creo que en esto tiene razón. No es el único marxista que opina esto, hay muchos que así lo consideran. Y entonces es cuando redacta su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, donde elabora su teoría del origen del Estado. Partiendo de, aparte de la teoría del espacio antropológico, partiendo de una reconsideración crítica de ciertos postulados que él entendía que estaban en el marxismo. Y es cuando postula lo de la vuelta del revés de Marx. Ahora bien, bajo mi punto de vista, la vuelta del revés de Marx, que Bueno plantea, realmente no es tal, sino que él realiza una transformación idéctica de ideas que ya están en desarrollo en Marx y en Engels, en Lenin, Stalin y en otros, y que él simplemente cambia la terminología para hacerlo cuadrar en su geometría de las ideas llamada materialismo filosófico, ¿no? En su doctrina sistemática de la realidad, ¿no? O su cartografía, como le gusta él llamar. Con lo cual, ¿cuál es realmente la diferencia entre el materialismo filosófico y el materialismo histórico, dejando aparte las evidencias, digamos, históricas de que el materialismo filosófico se desarrolla más tarde que el materialismo histórico y conociendo una historia y unos avances científicos, tecnológicos y políticos que Marx no pudo conocer por cuestiones biográficas, como tú bien sabes? Pues yo creo que la diferencia básica sería en que mientras la concepción de la vida política en el materialismo filosófico es crítica, meramente crítica, es decir, crítica clasificatoria de la realidad, y por tanto la teoría del Estado del materialismo filosófico es crítica, en el marxismo, en el materialismo histórico, la doctrina sistemática de la realidad política y del Estado, que existe, el marxismo y la teoría del Estado, es crítica, pero también es crítico-revolucionaria. Es decir, en el Marx, la crítica, la filosofía crítica está inextricablemente unida a la revolución política, mientras que en el materialismo filosófico, por lo menos tal y como se ha ido desarrollando en los últimos años, no es así. La crítica sistemática de la realidad no está asociada a, no está inextricablemente unida a la revolución política, sino que, digamos, de un sentido más prudencial o conservador, está inextricablemente unida, a mi juicio, a día de hoy, lo que no significa que en el tiempo no pueda converger de nuevo con el materialismo histórico, tal y como yo lo planteo en mi último libro, con una idea de la democracia funcional. Es decir, un funcionalismo democrático que entiende que es en la democracia realmente existente, la liberal burguesa, donde el materialismo filosófico puede implantarse precisamente contra un enemigo común que tienen tanto Bueno como Marx realmente, que es Kant. Kant es el filósofo realmente políticamente implantado en las democracias capitalistas, que es la Ilustración,
la idea de paz perpetua. No estoy hablando solo de las tres críticas de Kant, y no me estoy refiriendo a que haya partidos políticos que asuman las ideas de Kant, sino que me estoy refiriendo a que la ideología dominante en las sociedades burguesas democráticas, las sociedades abiertas de Popper, Popper es un epígono de Kant realmente, claro. Soros es un discípulo de Popper, y tanto Soros como Popper son epígonos de Immanuel Kant, del filósofo de Königsberg, pues bueno, entiende que tiene que luchar contra Kant, pero apartando la inextricable unión en el materialismo histórico de crítica y revolución que Marx se postula. Entonces, ¿qué es lo que yo postulo? Reunificar la inextricable unión de crítica y revolución, conociendo los avances que ha hecho Bueno, pero entendiendo que en los cauces del materialismo filosófico la vuelta del revés de Marx no es tal, sino que Marx está totalmente presente. Evidentemente, yo a postular esto choco con la ortodoxia del materialismo filosófico, pero bueno, también choco con algunos que se denominan ortodoxos del marxismo, que en el fondo yo creo que de marxistas tienen pocos, porque si no hay dialéctica en el análisis, el materialismo se agota. Y bueno, esa es básicamente la diferencia. Una diferencia que no es insalvable, pero hay que tener constancia de ella para saber en qué lado del cuadrilátero estamos. Yo creo que con esto ya te he respondido. Muy bien, muchas gracias. Bastante, ¿no? Un poco denso, ¿no? Porque es estrictamente filosofía, ¿no? Gustavo Bueno está considerado como, por ahí escuché alguna vez algún español, algún youtuber español, compararlo, ¿no? Como decir un Hegel español. En esa categoría, bueno, entonces estamos hablando porque lamentablemente no está muy conocido el Gustavo Buenismo acá en estas partes de Sudamérica, ¿no? Recién ciertos círculos muy específicos están iniciando el acceso, ¿no?, a sus lecturas. Y muy importante. Gracias, Santiago, por los alcances, ¿no? Bastante apretados, pero al mismo tiempo sustanciales al respecto. Bueno, dentro del materialismo filosófico que ya has explicado tú y que entiendo, no se puede entender si no se entiende a Marx primero, ¿no? Es imposible, como alguna vez te escuché a ti decir. Yo entiendo también que hay una taxonomía que hace Gustavo Bueno de las ideologías políticas. En tal sentido, ¿qué son las izquierdas indefinidas, extravagantes, la derecha? Tenemos una clasificación nosotros en las universidades, en la academia en general, en el universitarismo, generalmente tenemos siempre nos viene la clasificación, ¿no? Desde la academia anglosajona, ¿no? El diagrama de este, de aquel, bueno. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿Cuál es la taxonomía ideopolítica que propone el materialismo filosófico con respecto a izquierda, derecha? Por favor. La taxonomía se trata en dos libros, El mito de la izquierda y El mito de la derecha, y ambas parten de la misma premisa. La izquierda, en un sentido unívoco, es mítica. Es decir, entender la izquierda como algo unívoco es oscurece y confunde el análisis. Y lo mismo ocurre con la derecha. El análisis del materialismo filosófico respecto a las izquierdas y la derecha es estrictamente histórico. Y cuando hablamos de historia, hablamos del Estado. El Estado es la segunda fase en la evolución y el curso de las sociedades políticas. Primero hay una sociedad preestatal en la que cabrían incluso las sociedades precolombinas, pero en el momento en que entra la guerra, la esclavitud y la acuñación de moneda con efigie estatal, estamos hablando de Estado. Pero claro, las izquierdas y las derechas surgen con el Estado moderno y particularmente con el Estado de finales del siglo XVIII. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hablar de izquierdas o derechas antes de la Revolución Francesa, incluso diría yo que hablando de la independencia de Estados Unidos, sería anacrónico. O sea, te voy a poner el caso peruano. Pensar, por ejemplo, que el Imperio Inca era la izquierda y Pizarro era la derecha, es anacrónico. Si se pensara al revés, que Pizarro es la izquierda y el Imperio Inca la derecha, también sería anacrónico. Izquierda y derecha surgen en un punto muy concreto, que es la convocatoria a asambleas generales de los tres estados que hace Luis XVI para resolver ciertos problemas en la Francia absolutista, para la amplitud de derechos, etc. Los miembros del tercer estado, más algunos miembros del primer y segundo estado, nobleza y clero, se negaban a que los votos fueran
proporcionales y no numéricos, teniendo en cuenta que los miembros del tercer estado en las asambleas generales de la monarquía absoluta francesa eran mayores en número. Entonces se rebelan contra ello y hacen el juramento del juego de pelota. Y entonces el tercer estado, en el que se encontraban diversas clases sociales, burguesía, campesinado, algunos terratenientes, miembros del clero bajo, etcétera, profesiones liberales incluso, un incipiente proletariado, se afirman como nación frente a la nobleza y el clero, aunque algunos representantes de la nobleza y del clero alto se ponen de parte del tercer estado. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque es en ese momento cuando surge la izquierda o la primera generación de izquierdas políticamente definida, o el género generador, que bueno, dicen el mito de la izquierda, y que del cual van surgiendo el resto de generaciones que también, además de enfrentarse con el antiguo régimen, es decir, unión de trono y altar, el antiguo régimen además era la monarquía absoluta, restos de feudalismo que quedaban, mercantilismo y sobre todo, lo que ya he dicho, unión de lo religioso con lo político. Pues bien, todo el antiguo régimen, digamos, anacrónicamente sería lo que se consideró en un inicio derecha, pero la derecha no es tal hasta que no surge su hijo histórico. ¿Cuál es el hijo histórico de la derecha? La izquierda. La izquierda que se convierte en hija, que se revela contra un padre y que luego con el tiempo acaba con él. Porque la gran característica histórica de nuestro mundo después de la Primera Guerra Mundial y después de la caída de la Unión Soviética es que la derecha primaria, el primer modo de derecha, ha dejado de existir. Pues bien, para no extenderme mucho, a partir de la Revolución Francesa surge la primera generación de las izquierdas, que es la izquierda radical o jacobina, que se define respecto del Estado, porque el Estado es la unidad política por excelencia en la cual surgen históricamente estos movimientos y estas ideologías, reivindicando la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes, es decir, el tercer Estado, contra la monarquía absoluta. La primera derecha, los reaccionarios, la derecha primaria, la derecha radical, se define como aquellos que quieren volver al momento anterior a la Revolución Francesa y anterior a la idea de nación política, a la unión del trono y el altar y a una sociedad precapitalista realmente. Esa es la primera modulación de la derecha. Hay otra cosa que señala Bueno que es importante. Las derechas, a pesar de tener diferencias entre sí, se las define como modulaciones porque a pesar de esas diferencias y determinados perfiles específicos que tienen, se modulan todas alrededor, aparte de enfrentarse a las izquierdas, alrededor de las instituciones del antiguo régimen, unión del trono y altar. Mientras que las izquierdas son generaciones porque además de rebelarse contra el antiguo régimen, se rebelan entre sí, porque esto es una cuestión importante a tener en cuenta. Las izquierdas tienen características genéricas que las unifican y también específicas, pero se definen frente al Estado, frente al antiguo régimen y frente a otras generaciones de izquierdas, incluso a muerte. Es decir, pongo el caso de la Guerra Civil Española, ¿no? Comunistas y anarquistas matándose entre sí, socialdemócratas y anarquistas y comunistas matándose entre sí. En España hay una coalición histórica que nació en el año 66 que se llamaba Izquierda Unida. Ya el nombre sí es absurdo porque la unidad de la izquierda es imposible. Y no es imposible porque la gente no se quiera unir. Porque si hubiera una unidad de la izquierda, esa unidad en el fondo sería apariencial. Porque lo que habría sería una generación de las izquierdas políticamente definidas o indefinidas que hegemonizaría al resto y las haría perder sus perfiles históricos de definición. Es decir, que si en Izquierda Unida prima el Partido Comunista, es la izquierda comunista la que prima sobre otras izquierdas que se unan a ella. Pero si es el Partido Socialista Obrero Español, socialdemócrata, el partido hegemónico de la izquierda, entre comillas, el PSOE lo que hará es hegemonizar al resto sobre sus postulados y les obligará, y además ocurre así, a perder sus perfiles. De ahí que el comunismo evoluciona a eurocomunismo, Carrillo, Berlinguer, etcétera, que es lo que hizo que el comunismo en Europa Occidental, en Italia, en Francia y en España, acabara siendo realmente una socialdemocracia. Pues bien, las izquierdas tienen características genéricas comunes. La característica
común genérica es el racio-universalismo. Es decir, es las izquierdas son, a ver si lo digo bien, las izquierdas son universalistas porque postulan que su proyecto es universal, es para todos, sin distinción de raza, sexo, edad, lugar de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo es racio-universalista, es racionalista, porque parte de la razón, o de lo que entienden por la razón, del racionalismo de la Ilustración o del materialismo incluso. Por lo tanto, es racio-universalista, es decir, es un proyecto racionalista para todos los hombres y mujeres de todas las edades, sin distinción de lugar, aunque se aplique a una sociedad política concreta. La característica específica, que varía dependiendo de cada izquierda definida, es lo que Bueno llama holización. La holización, que es un proceso que se da en la química, porque Bueno dice que las izquierdas están muy esperadas en, más que en la Ilustración, en la racionalidad de los científicos, de los experimentos científicos de la época. En la Revolución Francesa había numerosos científicos, Lavoisier entre ellos, Laplace, etcétera, ¿no? Esa holización es de dos tipos: anatómica, que se produce cuando las partes formales de una sociedad se siguen manteniendo o se transforman en otras. La holización anatómica era propia del antiguo régimen. O la atómica. La atómica, que es la que se inspira en la química, es aquella en la que esas partes formales son destruidas, disueltas, y las partes átomas, en este caso los sujetos, las personas, son transformadas. ¿Cómo se transforman los sujetos, las partes átomas del antiguo régimen en una nueva forma de unidad política? Cuando los súbditos de la monarquía absoluta son convertidos, mediante el proceso revolucionario, en ciudadanos. Es decir, hay una transformación átoma, hay una holización átoma. Cuidado que no es incompatible una holización anatómica con una atómica, se pueden dar las dos a la vez. En la Unión Soviética ocurrió, los súbditos del zar Nicolás II se convirtieron en ciudadanos de la Unión Soviética, holización atómica, pero al mismo tiempo hubo una holización anatómica porque el imperio de los zares se convirtió en Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada una con derecho de autodeterminación, pero unidas por el Partido Comunista y el Ejército Rojo. Todos ciudadanos soviéticos, pero con partes que, entendidas como estados federados, se podían separar si hubieran querido. En la República Popular China, la holización es atómica en tanto en que todos los ciudadanos chinos dejaron de ser súbditos de los emperadores y se convirtieron en ciudadanos de la República Popular China. Pero al mismo tiempo hay regiones especiales, se recoge en la Constitución la diversidad pluriétnica del país y, bueno, y también hay regiones autónomas, etc. Por lo tanto, holización atómica y anatómica no son incompatibles. Yo he tratado de explicarlo lo más simplemente posible porque entiendo que estos términos del materialismo filosófico muchas claro, veces sí. A la gente le puede liar, ¿no? Pero creo que ha quedado cristalino. Pues bien, en la historia, a partir de la Revolución Francesa, se van produciendo generaciones de izquierdas políticamente definidas. Las seis que recoge Bueno en el mito de la izquierda serían, en primer lugar, la izquierda radical jacobina, nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes, que en el fondo es el canon que van siguiendo las demás. Y esto es importante decirlo, porque Marx, a la hora de hablar de proletariado que se eleva a la condición de clase nacional en la revolución contra la burguesía, lo hace en el plano de la nación canónica política. En los escritos sobre España, Marx es claro, la revolución en España tiene que ser española, no catalana, vasca, gallega, etcétera, no, española. Es decir, el marxismo entiende que es el Estado burgués el lugar donde se tiene que producir la revolución proletaria, conservando la integridad de ese Estado burgués, pero aboliendo sus instituciones para erigir un Estado obrero, que luego se iría progresivamente extinguiendo hasta llegar al comunismo. Que extinción del Estado no es fin de la sociedad política, ni fin de la burocracia ni de la administración pública, ni siquiera fin del Estado-nación en el sentido estricto de la palabra. Significa que el Estado, como instrumento de explotación de una clase sobre otra en el sentido capitalista, deja de funcionar. Y si ello implica el fin de la idea de democracia liberal burguesa, adiós democracia liberal burguesa. Eso es una cosa que queda clara en la crítica del programa de Gotha en Marx. Me estoy adelantando, ¿vale? Pero vayamos de nuevo a la Revolución Francesa. Primera generación de las izquierdas, la izquierda jacobina, nación política.
Segunda generación, ¿cuál es? La izquierda liberal, que al mismo tiempo que es izquierda liberal, es derecha liberal. No es incompatible ser derecha e izquierda al mismo tiempo, de la misma manera en que hay ideologías que no son ni de izquierda ni de derecha, hay ideologías que son al mismo tiempo de izquierdas y de derecha. Y el ejemplo claro es el liberalismo. El liberalismo surge en España durante la Guerra de Independencia contra el invasor francés y se define tanto contra el antiguo régimen como contra la propia invasión napoleónica francesa. Defiende una nación política, que es la nación española de ambos hemisferios del artículo 1 de la Constitución de Cádiz, y que es una nación que lo mismo puede ser monárquica que republicana, y que, aparte de asumir ideas de la Revolución Francesa, bebe de tradiciones propias que hunden sus raíces, como Marx explica en sus escritos sobre España, en las tradiciones seculares, medievales, católicas del país, que luego se universalizan a través del Imperio Español. De ahí que, a pesar de las guerras civiles que se produjeron, perdón, pues personas como Bolívar, San Martín, O'Higgins, Antonio José de Sucre o José Martí incluso, heredan esas ideas de la izquierda liberal. ¿Por qué la izquierda liberal es izquierda? Porque niega la soberanía del trono. Es decir, no a la monarquía absoluta, sí a la nación política. No a la soberanía del rey, sí a la soberanía nacional. Pero respecto del altar, las constituciones que inspiran, aunque luego eso va evolucionando en el siglo XIX y XX, son católicas, apostólicas y romanas. Es decir, la Constitución de Cádiz es católica. Por lo tanto, frente al altar sigue siendo derecha. Pero ya digo que el factor importante es que el espacio tan vasto intercontinental que supuso la España imperial hacía que el efecto racio universalista de facto de la izquierda liberal en la Guerra de Independencia afectara a escala universal. Y afectó tanto a escala universal que posteriores revoluciones en Europa se inspiraron en la Constitución de Cádiz y en los liberales. Y héroes del liberalismo español como Rafael de Riego, el Empecinado, Gaspar de Melchor de Jovellanos, el Conde de Toreno, Agustina de Aragón, etcétera, sirvieron de modelos políticos para multitud de revolucionarios, no ya solo en Europa, sino incluso en América del Norte, Hispanoamérica, etcétera. Bien, tercera generación de las izquierdas políticamente definidas, la anarquista, que tiene su parte políticamente más definida en el anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo no solo se define contra el antiguo régimen y no solo se define contra las izquierdas jacobina y liberal. Entiende que el problema es el Estado y que ahí tiene que ser abolido por completo, de facto, mediante una revolución violenta, obrera, que acabe con cualquier forma de sociedad política e instaure una sociedad horizontal, sin Dios, ni amo, ni Estado, ni patrón. Y por tanto, una sociedad basada en el apoyo mutuo, la autogestión y el horizontalismo. Esta izquierda en los países de rito latino católico fue tremendamente importante, en Argentina mucho, en Italia y en España. La CNT, la Confederación Nacional del Trabajo Española, a comienzos de la Guerra Civil tenía, si no me equivoco, 600.000 militantes. Para que te des cuenta de lo importante que fue el anarquismo en España. Fue la izquierda definida hegemónica prácticamente desde la Revolución Gloriosa finales de 1868 hasta la Guerra Civil, hasta el año comienzos de la Guerra Civil. Y Marx y Engels las criticaron, ahí está el texto de Engels, Los bakuninistas en acción, pero lo que no se puede negar es que hay que saber dónde quedó todo aquello del anarquismo, cómo se diluyó, pero fue un movimiento político uno de los más importantes, sin duda, de la edad contemporánea. Después surgen las tres izquierdas definidas que se inspiran en Marx, que se inspiran en el marxismo, en el materialismo histórico, que serían la socialdemócrata, la comunista marxista-leninista de la Comintern y la izquierda asiática. Aprovecho para decir que yo me defino comunista y marxista-leninista, heredando en buena medida cosas de la izquierda de quinta generación, también cosas de la izquierda de sexta generación, pero que considero que ciertas características de la izquierda de la quinta generación están agotadas una vez que acá llora Urss. Es decir, que a nivel histórico heredo el legado de esa izquierda definida, pero no me defino como comunista a nivel práctico político, en ese sentido de izquierda política definida de quinta generación, porque se agotó después de caer la Unión Soviética y el muro de Berlín. Aunque
La izquierda asiática se sigue llamando comunista y marxista-leninista, pero ahora explicaré las diferencias. Bueno, la izquierda socialdemócrata en origen, por lo menos hasta el revisionismo de Bernstein y Kautsky, sobre todo el primero, que es el que hace que esta izquierda abandone el marxismo, abrace las ideas de Keynes y se postule simplemente en una defensa del estado del bienestar, es una izquierda que pretende construir el socialismo, llegar al comunismo, ganando elecciones parlamentarias en la democracia liberal burguesa a partir de un partido socialista y una acción sindical de un sindicato de clase. Ese es el postulado de la izquierda socialdemócrata clásica. Salvador Allende sería el máximo ejemplo de esto en América del Sur. La izquierda comunista, la de Lenin, la de Stalin, la de la Unión Soviética y la de la Tercera Internacional, postula que la revolución debe ser el camino a seguir, no la victoria electoral, y que debe ser una revolución violenta que instaure una dictadura del proletariado de partido único. La izquierda asiática, la de Mao Zedong, la de Deng Xiaoping y ahora la de Xi Jinping, de todas las izquierdas políticamente definidas, es la que está más fuerte, sin duda, es la que menos ha perdido sus perfiles originarios. De hecho, se sigue renovando constantemente y ahí está China como superpotencia futura para demostrarlo. Tiene diferencias con la izquierda comunista de quinta generación. Primero, en que no es unipartidista, es pluripartidista. Aunque la hegemonía es del PCCH en China, hay colaboración interpartidaria, hay un Kuomintang todavía fuerte en China, hay un mayor peso del campesinado que del proletariado industrial en el momento que Mao hace la revolución. Mao entiende que el campesinado es la fuerza motriz y el proletariado urbano la fuerza directriz. Y otro factor importante también es el cultural. Aunque claro, esa cultura milenaria confuciana de los chinos se ha visto afectada por la propia Revolución China y la proclamación de la República Popular China en 1949, en tanto que ha asumido preceptos grecorromanos y judeocristianos innegables que el marxismo-leninismo incluye en sus ideas, ¿no? en su construcción político-doctrinal filosófica. Pero está claro que la influencia confuciana en la construcción nacional de la República Popular China es innegable y no se puede, y los chinos ni siquiera quieren renegar de ello en absoluto. Y el racio universalismo chino a efectos prácticos se nota en la potencia demográfica, cultural, idiomática y de recursos naturales y de extensión territorial de la propia República Popular, del Imperio del Centro, que es lo que significa China. Las derechas, las modulaciones de las derechas, ya he dicho una, la he dicho dos realmente. La derecha radical, que es la que quiere volver al antiguo régimen. La derecha liberal, que poco a poco va evolucionando a postulados mal llamados libertarios. Ahí está el anarcocapitalismo, el minarquismo, las ideas de Hans-Hermann Hoppe, que quiere entremezclar una suerte de edad media con capitalismo atroz. Y bueno, todos los postulados de la escuela austríaca, básicamente, no todos sus miembros, que había miembros socialistas, o de la escuela de Chicago, etc. Y luego habría una tercera modulación de la derecha que, sin renegar de la unión del trono y el altar, entiende que los tiempos cambian y tienen que hacer la revolución desde arriba para generar un cierto estado de bienestar en la población e impedir el auge del movimiento obrero, tanto socialdemócrata como de la izquierda comunista. Es lo que Bono llama derecha socialista. Hay que decir que ni en Bueno ni en Marx socialismo es lo opuesto a capitalismo. Socialismo es lo opuesto a individualismo. Esto ya lo decía Pierre Leroux. ¿Qué sería la derecha socialista? Pues la revolución desde arriba que el trono y el altar realiza para imponer, implantar un estado del bienestar. El canciller Metternich en el Imperio Austriaco sería un ejemplo, digamos, una especie como de prolegómeno de esto. El primer intento de estado de bienestar de Bismarck está ahí. Y luego en España, pues los tres casos polémicos que Bueno refiere serían Antonio Maura, la dictadura de Miguel Primo de Rivera y el franquismo. Es una derecha, una modulación de la derecha, que se agota en sí misma en tanto que su proyecto no pretende perdurar, sino que simplemente es un muro de contención contra el movimiento obrero que ya he referido. Las derechas, además, tienen características. Pueden ser universalistas, pero racionalistas, es decir, no parten de postulados de la Ilustración ni de las ciencias empíricas, sino que parten de principios revelados,
bien sea un grupo minoritario de casta sacerdotal, sectaria, etcétera, o también pueden ser particularistas, es decir, no pretenden proyectos universales, sino concretos solo para una minoría, en sentido de clase o en sentido de raza, de etnia o de grupo que ha recibido una revelación divina. Luego hay modulaciones de la derecha que no están, según Gustavo Bueno, definidas respecto al tono del altar, pero que pueden ser irracionalistas o particularistas o ambas cosas a la vez. Habría dos casos, lo que él llama derecha extravagante, donde entraría prácticamente el separatismo, el indigenismo, el indianismo o incluso la teología de la liberación, esto independientemente dicho de que se pueda compartir con la teología de la liberación ciertas ideas, pero en tanto que el proyecto, el reino de la teología de la liberación no es de este mundo, sino que es de un mundo aparte, es decir, del mundo divino, pues no se incluye como izquierda. Y las otras formas de derechas no alineadas serían aquellas que tienen en cuenta el Estado, sea como medio o como fin, pero que parten de postulados irracionalistas y particularistas, como puede ser el fascismo, el nacionalsindicalismo, el nacionalbolchevismo y el nacionalsocialismo, entre otros. Todo lo que es el mundo de la llamada tercera posición en Europa. Y digo como fin o como medio porque yo soy consciente que, por ejemplo, en el fascismo italiano el Estado era un fin, mientras que en el nacionalsocialismo alemán el Estado era un medio para el Volksgeist, que era el verdadero final que buscaban los nazis, ¿no? Luego también, bueno, analiza el ecologismo como un caso particular que sería muy difícil de meter en izquierda o en derecha, pero básicamente esa es la evolución. Al final del mito de la izquierda, bueno, postula que podría surgir una séptima generación de las izquierdas políticamente definidas, pero que para que tuviera impacto universal tendría que desarrollarse en un ámbito geopolítico y cultural homogéneo, descartando Europa en tanto que ese ámbito cultural no es homogéneo en Europa. Y habla, aunque yo añado el mundo eslavo después, en un artículo mío llamado Las plataformas continentales, de cuatro ámbitos geográficos donde se podría desarrollar. Propiamente China, el mundo islámico que vive muy aparte del eje izquierda-derecha, aunque existen partidos que se podrían identificar así, por influencia europea o norteamericana, el mundo anglosajón, donde Estados Unidos es el que manda, o la comunidad hispánica, Iberoamérica, o la iberofonía, como se quiera llamar. Y bueno, básicamente esa es la teoría de la izquierda y de la derecha de Gustavo Bueno. Muy bien. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Muy bien, gracias. Estaba bastante interesante, ¿no? Cómo ha habido una evolución de estas izquierdas. Al respecto, ¿cuál sería entonces la izquierda hoy, de todas esas izquierdas, cuál es la que ahora, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Guste y disguste, en estas partes del mundo también somos occidentales, para empezar hablamos un idioma occidental, se tiene creencias occidentales, valores occidentales, así que también nos incluimos, ¿no? Ya eso es ampliamente discutible, si somos occidentales de primera, de segunda, de tercera, eso podremos discutirlo a largo tiempo. Pero bueno, en todo este contexto, Santiago, explícanos, ¿cuál es la izquierda actualmente hegemónica en el mundo occidental? Pues mira, pequeño paréntesis, yo antes que llamar occidental, que me parece un término de origen francés y anglosajón, yo creo que está mejor decir que somos grecorromanos y judeocristianos. Bueno, también lo comparto, sí, lo comparto. Cerrando el paréntesis, la izquierda hegemónica es justo la que se me ha olvidado mencionar en la respuesta anterior. Bueno, distingue en el mito de la izquierda entre izquierdas definidas e indefinidas. Las definidas tienen un proyecto definido respecto del Estado político y las indefinidas no. Entonces, ¿cuál es la única izquierda a la que Bueno vio por venir en aquel libro y que hoy es la hegemónica? La izquierda indefinida, las izquierdas indefinidas, que no hay que reducir, que es un error muy común, a posmodernismo. Entre otras cosas, porque desde el materialismo histórico estricto, la idea de posmodernidad es contradictoria, porque realmente, ¿qué es la posmodernidad? La posmodernidad no deja de ser modernidad, pero intento de ser llevada a sus últimas consecuencias. No deja de ser Kant, no deja de ser la sublimación del individuo, del individualismo sobre la comunidad. Y no deja de ser, en el fondo, una extensión de la idea de fetichismo de la mercancía en Marx y de convertir el mundo en un inmenso arsenal de mercancías, incluida la fuerza de trabajo humana, que, como diría Alicia Melchor, hace que la fuerza de trabajo se cosmopolitice
que es una cosa que Kant defendía, el cosmopolitismo, y los sujetos dejemos de tener raíces a nivel de clase, a nivel de nación, a nivel de religión, a nivel de familiar, a nivel de amistad, y vayamos dando tumbos por el mundo, convirtiéndose en lo que ella llama sujetos hidropónicos. Es decir, sabes que la hidroponía es esa forma de cultivo de plantas en el cual las raíces no están en el suelo, están suspendidas a través de unos mecanismos tecnológicos y unos tubos, etcétera. Pues eso es el sujeto hidropónico, un sujeto sin raíces, un sujeto sin raíces que va dando tumbos por el mundo, produciendo plusvalor para el capital financiarizado a escala global, porque así funcionan las cadenas globales de valor, y a través de la diversión internacional del trabajo, ese sujeto pierde sus referencias y pues acaba pues eso. Las mujeres siendo la loca de los gatos, es decir, llegan a los 40 con un aspecto envidiable, pero sin hijos y usando Satisfyer y teniendo un montón de gatos, y los hombres, pues básicamente colocando a las mujeres en una corchera como si fuesen medallitas, pero al mismo tiempo teniendo muchísimos trabajos, sin ningún tipo de seguridad laboral y prácticamente sin tener propiedades propias, sin casa, sin nada, o convirtiendo en sus pocas propiedades personales, sea el coche, sea la computadora, en una extensión de su fuerza de trabajo, en una suerte de acumulación por desposesión, como diría David Harvey, pero parcial, alquilada. Es decir, la economía de Uber, YouTube, claro. Uber, Cabify, Glovo, hace que tu propiedad personal se convierta en herramientas que tú, como fuerza de trabajo, mal llamada emprendedor, o mal llamado falso autónomo, estás al servicio de un capital financiarizado cuya patronal no te reconoce como su trabajador y que encima tiene sus sedes en Estados Unidos, en Londres, en Suecia o en cualquier otro país rico. Es decir, es la dialéctica de clases, estados, imperios, que en el fondo no es más que lucha de clases de toda la vida, llevado a las consecuencias de la financiarización progresiva de la economía, que por desgracia en muchos países de América del Sur conocéis desde hace décadas y que ahora es en otros lares donde se está empezando a sentir. Pues bien, la izquierda indefinida, ¿qué es? Es el basurero al cual llegan los militantes, grupos y proyectos fracasados y defenestrados del naufragio histórico de las izquierdas definidas anteriores. Estas izquierdas definidas carecen de un proyecto definido respecto del Estado y se convierten básicamente en gente que defiende proyectos que son más o menos de izquierdas o que son progresistas, pero que se definen por lo ético, lo moral, lo subcultural, etc. Aquí, bueno, distingue tres variantes: la izquierda extravagante, la izquierda divagante y la izquierda fundamentalista. ¿Qué es la izquierda extravagante? Pues, por analogía de la derecha extravagante, una izquierda cuyo reino no es de este mundo, es decir, movimientos sociales, ONGs, movimiento LGTBIQ+, feminismos varios, ecologismos varios progresistas, etc. ¿Qué sería la izquierda divagante? Pues una izquierda que divaga, intelectuales, artistas, profesores de universidad, el universitarismo que tú has mencionado antes, es una combinación entre izquierda extravagante y izquierda divagante. Y esta combinación entre izquierda extravagante y divagante, que se puede incluso plasmar en partidos políticos, es lo que Bueno llama izquierda fundamentalista. ¿Qué tipo de izquierda es esta? Es una izquierda que ha dejado de ser atea y materialista, a lo mejor es agnóstica, cree en cuestiones espirituales New Age, incluso en extraterrestres, suele ser promiscua. Es una izquierda que además ha abandonado el materialismo histórico o la lectura, te puedo decir, de pensadores racionalistas del siglo XVIII-XIX y cuya Biblia es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se ha convertido en el texto de referencia, en el Corán, de la izquierda fundamentalista en la actualidad. Y que en el fondo no es más que Kant más Popper igual a Soros, la Open Society. Insisto en esta cuestión, no hay que encuadrar estos grupos únicamente en la posmodernidad, porque hay izquierdas indefinidas, hay izquierdistas indefinidos que son antiposmodernos. Y hay filósofos y teóricos que son, a mi juicio, profundamente posmodernos, que no pueden encajar en lo que es la izquierda indefinida. Y sé que esto que voy a decir puede sonar polémico, pero para mí, Alain de Benoist, o incluso, a su manera, Alexander Dugin,
son posmodernos. A mí la idea de cuarta teoría política de Dugin me parece interesante, pero no deja de ser posmodernidad, porque él dice, bueno, liberalismo, comunismo, fascismo, son tres hijos de la modernidad, yo estoy en contra de las tres, postulo una cuarta teoría política que no sé muy bien definir, pero que en el fondo, ¿a dónde me lleva? Pues a una suerte de reivindicación de la Edad Media con Internet. Bueno, pues eso es posmodernidad. Lo siento, pero eso es así. Y Alain de Benoist, tres cuartos de lo mismo. Pero lo insisto, hay posmodernos que son, no pueden encajan en la izquierda indefinida, y hay izquierdistas indefinidos que son antiposmodernos. Pero hoy día la izquierda indefinida es la hegemónica en el mundo capitalista occidental, o grecorromano judeocristiano, y que a través de la financiarización del capital se ha convertido en una falange de ataque para que sea financiarizando el capital se universalice cada vez más. Ahí está Black Lives Matter, el Me Too, pues yo qué sé, el Frente de Todes, Unidas Podemos en España, un montón de proyectos, ¿no? Y además está es una izquierda indefinida que ha carcomido las instituciones tradicionales partidarias de las izquierdas definidas, partidos comunistas, partidos socialistas, sindicatos anarquistas, grupos liberales. El jacobinismo no lo incluyo porque el jacobinismo, el proyecto jacobino de nación política centralista y unitaria, que el marxismo asume, como yo demuestro en el marxismo de la Constitución Nacional Española, es una cosa, pero la izquierda jacobina como tal es ya arqueología, ya es historia. Les agradecemos los servicios prestados, pero eso aquello desapareció. Pero bueno, digamos que esa es la hegemónica y además es un enemigo contra el que hay que luchar. No me refiero a nivel personal, porque una persona que está en la izquierda indefinida puede evolucionar a una definición política, pero sí a nivel ideológico, doctrinal, en tanto que en muchos casos esa indefinición se busca desde esa propia izquierda indefinida. O sea, se busca lo que decía Bauman, ¿no?, de la sociedad líquida. Buscan esa indefinición porque creen que la definición política encorseta. O sea, es que la definición política es fascismo, algo que es ridículo. Los restos del anarquismo, de la socialdemocracia, del comunismo y del liberalismo se han entremezclado en unos grupos que se definen por cuestiones que nada tienen que ver con el Estado, ni siquiera con la clase social, sino que tienen que ver con cuestiones que son éticas o metaéticas, o incluso ni eso, ahí está el animalismo, una cierta misantropía ecologista que existe. Pues bien, esa es la ideología hegemónica en las democracias capitalistas del presente. No digo que sea la única, porque hay otras, pero yo diría que en buena parte de ellas, si no decimos en todas, en buena parte de ellas, es la hegemónica. Muy bien, creo que ya cada vez nos vamos acercando, se está haciendo más claro el panorama para nuestros seguidores que seguramente no están muy familiarizados con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Mencionaste a este ruso, Alexander Dugin. En efecto, yo una vez, no recuerdo en qué texto leí, pero él decía, ¿no?, el futuro estará entre lo premoderno y lo posmoderno, pero no será moderno, ¿no? Entonces, bastante. Sin embargo, antes que me olvide, ¿es posible que pueda existir una izquierda indefinida y al mismo tiempo que sea posmoderna también? Sí. O sea, a ver cómo vamos a intentar ecualizarlo de manera lógica. Todo posmodernismo es izquierda indefinida, o buena parte del posmodernismo es izquierda indefinida. O mejor dicho, todo lo que se defina de izquierdas y sea posmoderno es indefinido, pero no toda la izquierda indefinida es posmoderna. Yo creo que así queda más claro. Claro, claro. Agnes Heller, me parece, esta pensadora húngara, ella decía que lo posmoderno simplemente es aquello que no está conforme con lo moderno. No sé si estás de acuerdo mucho, pero por algo puede explicar de repente. En ejercicio, no. En representación pueden estar en desacuerdo con la modernidad, pero en ejercicio son una continuación de la modernidad. Una continuación, ¿y qué es claro. ¿Y la modernidad qué es? La modernidad es el contexto determinante, en expresión noseológica de Bueno, o el mundo entorno en el cual nuestro planeta se ha convertido en lo que Marx llama en el Capital un inmenso arsenal de mercancías. Es decir, la modernidad es el marco histórico en el cual los bienes que los pueblos producían antes del capitalismo se han convertido en mercancías. Es decir, en elementos materiales que permiten relacionarse a personas de lugares muy lejanos del mundo, pero que son
elementos de la realidad, las mercancías, que el obrero produce y una vez que los ha producido, ya son independientes de las manos de quien les ha producido. Y al mismo tiempo que son independientes, el consumidor las ve como algo mágico, el fetichismo de la mercancía, que no sabe cómo se ha producido y que en el fondo le da igual y que el sujeto personaliza, al mismo tiempo que despersonaliza la labor del obrero. Eso es el fetichismo de la mercancía, conlleva el extrañamiento o alienación que ya Hegel refirió respecto del trabajo en el capitalismo. Es decir, la posmodernidad no es más que una evolución del marco en el que la mercancía se produce. Perfecto. Bueno, está escuchando, ¿no? De un maestro también del materialismo filosófico. Algún día esperamos que no sé, nos saques un diccionario de materialismo filosófico, ¿no? Bueno, Bueno. ya existe un diccionario, pero yo creo que lo que hace falta es una fusión del materialismo de Bueno y el de Marx para no solo tener diccionario, sino hacer la crítica revolucionaria de la realidad. Yo creo que Sí, eso es lo fundamental claro, lo está, por eso digo, ¿no? De Santiago Hermesilla, ¿no? O sea, ahora. claro, sí estoy al tanto de ese del que tú mencionas. Ya antes que, ya para ir entrando al tema central, ya que lo mencionaste, pero quisiera que nos expliques con más detalle en qué consiste la dialéctica de clases, de imperios y de estados, por favor. Pues mira, básicamente, la dialéctica de clases, estados e imperios, que Bueno refiere en España frente a Europa o en el texto Dialéctica de clases y Dialéctica de estados, no es más que la lucha de clases de siempre. Porque yo he dicho antes que Marx afirma que la construcción del proletariado como clase, tanto en el capitalismo como en una revolución socialista, se hace a escala estatal. Y si es a escala estatal, eso implica que el proletariado en el poder o en lucha dentro de un estado está en relación, digamos en términos buenianos, de América con clases y estados externos a él. Y por eso surgen alianzas estratégicas con clases y estados de otro ámbito. Una revolución es una guerra civil, realmente. Y una guerra, Sí. y en una guerra civil, en una guerra civil no solo combaten dos bandos dentro de un estado, siempre intervienen terceros estados que a su vez están gobernados y hegemonizados por una clase determinada, una clase dominante. En la Guerra Civil Española fue una lucha de clases, pero en esa lucha de clases hubo estados con clases distintas hegemónicas que participaron de alguna manera. La Unión Soviética por su parte, la Alemania nazi por su parte, la Italia fascista por su parte, pero aunque sea pasivamente también el Imperio francés o el Imperio británico, por no hablar de otras guerras civiles. Pero la cuestión es que la dialéctica de clases se vuelve interestatal o universal a través de la dialéctica de estados y de imperios. Es decir, la dialéctica de la historia es una itrina, o sea, digamos que es católica en el sentido de una itrina, ¿no? ¿Y por qué es una itrina? Porque la dialéctica de clases y la de estados no implica que la primera esté subordinada a la segunda o la segunda a la primera. Si pensamos que la dialéctica de estados está subordinada a la de clases, caemos en el anarquismo. Si pensamos que la dialéctica de clases se subordina a la de estados, caemos en el fascismo o en el corporativismo japonés o de una cierta socialdemocracia bersteiniana. No, son dos momentos de una única dialéctica histórica, que en Marx se llama lucha de clases. Y esto de que son momentos de una única dialéctica histórica lo dice textualmente Bueno en Dialéctica de clases y Dialéctica de estados, el artículo del año, no sé si 2000 o 99. Pero vamos, es eso. A través de la dialéctica de los estados, la dialéctica de clases se internacionaliza. Y a través de la dialéctica de imperios, no solo se internacionaliza, sino que afecta a escala universal. Diaméricamente, pero no metaméricamente, aunque también. ¿Qué diferencia hay entre lo diamérico y lo metamérico? A nivel diamérico, términos de Bueno. Lo diamérico implica que los elementos en dialéctica se dan a la misma escala, en este caso, estados, clases, imperios, etc. A nivel metamérico, se supone que se dan a escalas distintas o que se intentan superar determinadas escalas diaméricas. Bueno, niega que pueda haber una sociedad política universal, niega que pueda haber un imperio universal o un comunismo universal en el sentido anarquista. Pero no deja de ser cierto que los imperios, aunque a nivel diamérico nunca podrán globalizar el globo,
A nivel metamérico, sus ideas, sus planes y programas sí afectan a escala universal y por tanto son tenidas en cuenta aún a la contra por otras sociedades políticas. Con lo cual, resumiendo, la dialéctica de clases de estados y de imperios de Bueno es la lucha de clases de Marx de toda la vida, con la diferencia de que esa dialéctica triple en Marx está en ejercicio, pero no en representación, aunque a veces sí, mientras que en Bueno la lucha de clases no está en representación, pero sí en ejercicio. Y con esto ya he contestado. Perfecto. Bueno, se me ocurre, ya que mencionaba al Estado, Dalmacio Negro Pavón, pensador español, relevante, interesante. Se me ocurre él porque hace tiempo yo leí, con respecto a estas izquierdas contemporáneas que bien has definido, una frase dilapidante, ¿no? Dijo, un liberal, por si acaso, si Marx se levantara de su tumba, lo fulminaría en el acto con la mirada, ¿no? Refiriéndose justamente a todas estas personas. Bueno, él, a diferencia, bueno, he escuchado en otras disertaciones que hablas del Estado, tú lo remontas, a diferencia de Pavón, que remonta a la modernidad, Hobbes, Maquiavelo, Bodán, tú remontas el origen del Estado a la premodernidad incluso, o sea, a la época de la escritura. ¿Cómo es esto, por favor? Matízalo, por favor, si no estás dando sí, saltando. Hay que matizar mucho. Con la escritura no nace el Estado, nace la sociedad política. En esto tanto Bueno como Marx coinciden, aunque algunos marxistas lo nieguen o algunos buenistas lo nieguen. ¿Cuándo surge el Estado? El Estado surge en el momento en que las sociedades políticas en dialéctica entre sí en la antigüedad empiezan a conformar un poder militar, federativo e incluso diplomático. Es decir, lo que en la teoría de Bueno del Estado formal se llama capa cortical. Bueno distingue tres capas en la formación de la sociedad política. La capa conjuntiva, donde están los tres poderes clásicos de Montesquieu, legislativo, ejecutivo y judicial. La capa basal, donde se dan los poderes que él llama gestor, planificador y redistributivo fiscal, que son los poderes que actúan, digamos, sobre el territorio y producen valor económico. Y la capa cortical, donde están estos poderes militar, federativo y diplomático, que en el fondo es el momento en el cual la propiedad privada deja de ser meramente antropológica y empieza a ser histórica, tanto en Bueno como en Marx. Y tanto en Bueno como en Marx, como en el propio Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado surge en el momento en que el poder militar, federativo y diplomático, es decir, la capa cortical, es decir, la guerra, es decir, la esclavitud, es decir, el momento que se exige una unidad monetaria de medición del valor de los bienes y del patrimonio de una sociedad política tiene que ser mensurada con un sello de poder, la cara de un monarca, surgen. Es decir, el Estado, propiamente hablando, surge en el momento en que las polis griegas se conforman como tales. La ciudad de Estado es la primera forma de Estado. Sumeria, Mesopotamia, Ur, etcétera, podrían ser sociedades políticas preestatales. Bueno afirma que en la evolución, el núcleo, cuerpo y curso de la sociedad política se da en la siguiente dirección: preestatal, estatal, que es la fase actual, y postestatal, que podría ser transestatal o supraestatal, en tanto que hay instituciones que atraviesan los estados y hay unidad de estados, como la Unión Europea, que intentan conformarse con una sociedad política postestatal, con mayor o menor éxito, pero ahí está. Pues el Estado acaba siendo eso. O sea, nosotros en el materialismo político negamos que, igual que en el materialismo filosófico o en el marxismo, negamos que el Estado sea simplemente el Estado moderno. ¿Por qué? Porque una monarquía feudal era también un Estado, en tanto existían estas tres capas y había guerras. Y las polis griegas y la República Romana, aunque luego el Imperio Romano, el Imperio es una unidad mayor que el Estado. El Imperio es una suerte de sociedad postestatal particular en la cual una unidad política controla a otras unidades políticas y la subordina a su suerte. Eso es un imperio. No es un Estado, puede ser una red de Estados si se quiere, o una red de sociedades políticas o de colonias, o de metrópolis con colonias, o virreinatos, reales, audiencias, capitanías generales, o repúblicas socialistas soviéticas, o la nueva ruta de la seda. O sea, China es un imperio,
Pues son una forma de sociedad postestatal que tiene un radio o un ciclo de vida muy, muy limitado, muy determinado, mayor o menor grado, mayor o menor tiempo, pero que está más allá del Estado. Pero, y imperios ha habido antes de que el Estado moderno surgiera. Claro, que imperio no implica que hablemos de una sociedad política con mucho territorio y mucha población. Porque en el pasado se han llamado imperios a cosas que no lo eran. Es decir, el imperio de Malí medieval en África no era un imperio realmente. Y no sé, el imperio de Israel o el reino de Israel del rey David no era un imperio propiamente hablando. El imperio egipcio antiguo tampoco yo creo que desde esta definición materialista podría ser considerado como imperio. Pero el imperio macedonio de Alejandro Magno, o antes el imperio lacedemónico persa, o el imperio romano sí eran imperios. El de Carlomagno era un imperio. Los califatos omeyas eran imperios. Los imperios de las distintas dinastías chinas eran imperios. El imperio mongol claramente era un imperio, controlaba varias sociedades políticas. Y luego los imperios modernos, portugués, español, neerlandés, francés, británico, italiano, austrohúngaro. Yo ahí no, creo que es más problemático calificarlo como imperio propiamente hablando, aunque la bicefalia monárquica Austria-Hungría sí permitiría considerarlo como tal. El Imperio Otomano era un imperio. El Imperio Estadounidense es un imperio. El Imperio Soviético fue un imperio continuador del Imperio Ruso. Pero en la dialéctica, ya sabes, no hay tanto continuidad como ruptura. La Unión Soviética es una sociedad política de nuevo cuño que rompe con el Imperio de los Zares en muchas cosas, pero también lo continúa. O sea, no hay continuidad como ruptura. Igual que las izquierdas que surgen de la Revolución Francesa, rompen con el antiguo régimen, pero lo continúan en cierto sentido porque, por ejemplo, la unidad de la monarquía absoluta francesa se mantiene. Lo que pasa es que se reorganiza en un sentido centralizado, jacobino, con mayor poder político. Pues bien, yo creo que después de esta definición, calificar únicamente como Estado, propiamente hablando, al Estado moderno que analizó Maquiavelo, es una posición excesivamente burguesa de lo que es el Estado. Porque yo, que también es una cosa que me mosquea mucho de la modernidad, de la posmodernidad, hay un cierto desprecio a la racionalidad, la idea de libertad y a la idea de sociedad política, tanto sobre todo medievales, pero también antiguos. Y eso ocurre porque la burguesía como clase piensa que ellos tienen el patrimonio, que ellos son la conclusión lógica de toda la historia de la humanidad, Claro. cuando no es así. Y de hecho se consideran la conclusión lógica de toda la historia de la humanidad como una precondición para asegurar su ideología como dominante. Porque, como dice Marx, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Y la posmodernidad, en el fondo, hereda eso de la modernidad. La modernidad despreció al Imperio Español. La modernidad despreció a la Edad Media. La modernidad, incluso la modernidad imperial española de los Borbones, despreció a los Austrias. Claro. Y la modernidad del regeneracionismo español despreció al imperio español y se fue a los visigodos como razón de ser del origen de España, que eso es problemático de definir. Pero evidentemente las líneas históricas que hacen que una sociedad política sea la que es, no pueden obviar determinadas etapas. O sea, la Edad Media duró 1000 años, ahí pasaron muchas cosas, hubo avances científicos, tecnológicos, no era una panda de guarros que no se lavaban, o sea, era gente racional. Santo Tomás de Aquino es un producto de la Edad Media, uno de los grandes filósofos de la historia. Negar que hubiera racionalidad de la Edad Media es ridículo. Pues, y aparte que fíjate que en la Edad Media vivieron la mayor epidemia, pandemia de la historia, la peste negra. Sobrevivieron e incluso a partir de ahí se pudo formar el Renacimiento. ¿Y qué es el Renacimiento? El Renacimiento no es más que una revaloración de la cultura clásica grecorromana, pero desde una perspectiva cristiana de herencia medieval. Entonces, yo creo que hay que enfrentarse. Tuve un debate con un que dicen que no es liberal, pero para mí sí lo es, Rubén Gisbert, sobre eso. Me empezó a mencionar un montón de citas de eruditos y le dije, está muy bien que lo sepas, pero cuestiona también un poco lo que estudias, porque lo que estudias está filtrado ideológicamente. Y Claro. yo no niego ¿cómo te lo puedo decir?
la racionalidad o la información que nos brindan los libros de texto en la universidad o en el bachillerato. Pero habrá que ponerlos en cuestión porque no son inocentes, buscan algo ideológicamente. Es como la leyenda negra que impregna los libros de texto en los países hispánicos, igual que en España. Buscan algo. ¿Qué buscan? La hegemonía de las oligarquías y burguesías que hicieron la independencia al servicio del Imperio Británico y después de Estados Unidos, y que tienen que renegar del mundo anterior al mundo moderno que ellos han tratado de hegemonizar de una manera precaria. Es decir, por eso, renegar de la idea de que el Estado surge en el siglo XV me parece totalmente acertada, porque lo que surge en el siglo XV es la monarquía autoritaria, y la monarquía autoritaria es la base de lo que luego fue la monarquía absoluta, que a su vez es la base de lo que luego fue el Estado-Nación. Discúlpame que te corto. Sí, justamente yo alguna vez también no supe que has mencionado tú de que yo hubiera querido un monarca medieval tener un estado construido por liberales. ¿Cómo me explicas eso? Eso es anacrónico, es imposible. Eso es el sueño de Hans Hermann Hoppe, ¿no? La esclavitud voluntaria y, vamos, tú imagínate, no sé, el reino de León con Burger Kings. No es posible. Muy bien. Entonces, qué interesante escuchar a un marxista-leninista, ¿no? Confeso y todo, que nos hable de imperio, sino de una manera, de un imperio soviético, y no de una manera necesariamente despectiva, ¿no? Porque generalmente hay una imperiofobia dentro de las izquierdas, como tú bien comprenderás, ¿no? Terrible que... Pero bueno, yo sí te he leído y ahora te escucho, ¿no? Sí, Imperio Soviético, que me parece una muy buena. Perdona que te corte. Es que la idea de imperio que algunos marxistas vulgares manejan es una mala interpretación del texto de Lenin de 1916, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Lo que Lenin está caracterizando como imperialismo es la forma que el colonialismo europeo y norteamericano, e incluso japonés, adquiere de una manera peculiar en el periodo histórico de 1870 a los inicios de la Primera Guerra Mundial. Y ese colonialismo, Gustavo Bueno, en España frente a Europa, lo caracteriza como una modalidad muy particular capitalista de imperialismo depredador. Con lo cual, lo que Lenin llama imperialismo, Bueno lo llama imperialismo depredador, que en el fondo es colonialismo. Pero en un sentido... del materialismo, en el sentido del materialismo filosófico, la Unión Soviética era un imperio. Evidentemente no era un imperio colonial ni era un imperio depredador. Era un imperio generador que, en el fondo, desde una perspectiva marxista-leninista, trata de convertir el mundo pues de una manera igual a como lo hizo el Imperio Español o Roma o Alejandro Magno. Esto me ha valido muchas críticas por parte de mucha gente. Me han llamado fascista y de todo, pero bueno, yo parto de dos cuestiones. Si no te han llamado fascista en algún momento de tu vida, es que algo estás haciendo mal. Y segundo, fascista se ha convertido en un insulto, como puede ser un insulto marxista, comunista o liberal, que en el fondo es un cacaculo pedopis que impide que una persona te llame hijo de puta. Es decir, te llamo fascista, que queda más, no sé, mi pecho se hincha cuando te lo llamo, me siento políticamente homologado ante la sociedad democrática y te lo llamo y ya está. Y no, señores, si me quieres llamar hijo de puta, pues llámamelo. Pero no me llames fascista cuando no lo soy. Y aparte, hijo de puta tampoco soy porque mi madre es una persona maravillosa. Y nunca ha sido prostituta, además. Muy bien, claro. Santiago, bueno, estamos con Santiago Armesilla y contarles, ¿no? Santiago ha escrito bastantes libros, casi 10 libros tengo entendido. Pero de todos, que todos son muy buenos, se los recomiendo desde ya, ¿no? Tienen ahí para los que les interese, que es la política, que es la economía, breve historia de la economía, ¿no? Y de todos esos libros hay uno que ha causado un gran revuelo, una gran polémica, y creo que es por el, no sé si me equivoco, pero me da la impresión que es por el que más te ama a la izquierda en España, me parece, ¿no? Que es el marxismo y la cuestión nacional española. Voy a mostrarlo y que no... Bueno, mejor cuéntanos, que en este libro, ¿por qué llegas a esa conclusión? Ya, te lo muestro. ¿Por qué llegas? Perfecto, excelente, me ahorras el tiempo. Ese es el libro, lo pueden conseguir, lo pueden mandar a comprar, o bueno, bueno, yo, como yo he hecho, traerlo por este internet. Bueno, ¿por qué llegas a esa conclusión, ¿no? Y esto es lo que más les ha dolido a los, bueno, yo entiendo que en todo el mundo hay marxistas buenos, no en todos los países hay buenos marxistas, pero
como bien no tú has explicitado, no necesariamente esto conforma o estructura un marxismo propiamente nacional. Entonces, tú en ese libro has concluido que no hay un marxismo español hasta la fecha. Eso le ha dolido en el alma, me imagino, a muchos y por eso bueno, sienten lo que sienten por ti, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay que decir que los comentarios positivos también existen y diría yo que han sido Claro. más los positivos que los negativos. Muy bien. ¿A quién ha dolido el libro? ¿A gente que se considera marxista comunista o a gente que lo fue, pero defendió lo que hoy defiende lo que se llama a sí mismo izquierda comunista? El libro entiende que no es la única, pero una de las cuestiones que explica el desprecio que muchas izquierdas sienten por España, por la idea de España, que asocian la idea de España a Franco, existe porque nunca ha existido un marxismo netamente español. Hay gente que me ha criticado lo de netamente, diciendo, no, es que quieres un marxismo puro. Y dice, no, no, el marxismo no es puro o impuro. El marxismo es un método y ya Una está. Es un método estrategia. dialéctico. Con marxismo netamente español me refiero a dos cosas. Bien, lo que el marxista, filósofo marxista español, José Sarrión, discípulo de Manuel Sacristán, afirma como que en España nunca ha existido una escuela marxista propiamente hablando, cosa que es cierta. Nunca ha existido una escuela marxista como puede haber existido en Inglaterra con los historiadores como Hobsbawm o en Italia con Antonio Gramsci o incluso como en Perú, aunque de una manera un poco precaria, con Mariátegui. O incluso, fíjate, yo te diría, en Argentina, digamos que ha habido dos escuelas marxistas, una más antiperonista y otra más properonista, como pueda ser la de Hernández Arregui. Pero en España nunca ha existido una escuela marxista. Pero es que al mismo tiempo nunca ha existido un marxismo que, en los términos del filósofo marxista italiano Domenico Lo Zurdo, afirmaba que fuese profundamente nacional. Es decir, en España se produce algo que no se produce en el resto de países donde el marxismo ha tenido desarrollo. Y Claro. es una anomalía por la cual, por diferentes causas que yo trato en el libro, nunca ha existido un marxismo profundamente nacional que entienda que el proletariado español debe elevarse a la condición de clase nacional sobre la nación política española, no sobre Cataluña, País Vasco, etcétera. Es decir, en España las ideas sobre España y sobre la idea de la teoría del Estado marxista-leninista y sobre la nación llegaron de una manera tardía, mal traducida y patética durante todo el desarrollo y evolución del comunismo y del marxismo en España. Los pocos militantes que sabían esa doctrina en las escuelas de cuadros, etcétera, jamás la aplicaron porque los partidos en los que militaban se defendía justo lo contrario: el federalismo, la plurinacionalidad y el derecho de autodeterminación. ¿Por qué hay una anomalía también en el hecho de que no haya habido un marxismo netamente español? Pues porque a nivel doctrinal, y tal y como yo demuestro en el libro, la forma de Estado marxista es jacobina, centralista, unitaria y republicana y profundamente patriótica. Es decir, en el Manifiesto Comunista Marx y Engels dicen, los obreros no tienen patria, no se les puede Claro. arrebatar aquello que no poseen. Pero, más, porque la gente lee la cita Sí, solo esa sí, frase, pero dice, en tanto que el proletariado sigue teniendo una nación y es, por lo tanto, profundamente nacional, deben elevarse a la condición de clase nacional. Pero ¿qué es la nación en el marxismo? La nación es la nación canónica. Stalin hizo un opúsculo llamado El marxismo y la cuestión nacional, en el cual identificaba a las naciones como aquellas comunidades históricamente formadas sobre un territorio, sobre una psicología, sobre una cultura y con una vida económica, etcétera. Siete características. Pero ojo, muy importante. La nación en Stalin y la comunidad de vida económica es capitalista, burguesa. Y Stalin es taxativo. Las siete características que ha de tener la idea de nación tienen que darse al unísono. Si falla una de ellas, ya no hay nación. Ni Cataluña, ni País Vasco, ni Galicia han sido nunca, no ya solo comunidades de psicología ni de cultura, sino que nunca han sido comunidades de vida económica independientes del resto de España en sentido capitalista. Las mal llamadas burguesías catalana y vasca son burguesías plenamente españolas que participan de la construcción nacional política liberal española y que solo se van independizando de ella cuando se pierden Cuba, Filipinas y Puerto Rico.
Es decir, al final de las últimas colonias del Imperio Español en 1898. Y tampoco del todo, ¿eh? Aprovecho para decir que la teoría de la nación que, bueno, expone en España frente a Europa es más potente e incluso más cercana a Marx que algunas derivaciones de la de Stalin, o incluso es más potente que la del propio Stalin. Pero es que ni siquiera desde la idea de Stalin de nación se puede calificar a Cataluña o al País Vasco como una nación, sino solo a la nación política española. Al mismo tiempo, sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, Lenin afirma que el periodo histórico que va de la Revolución Francesa, 1789, a la unificación de Alemania del Segundo Reich en 1871, es el momento histórico en el que las naciones de Europa Occidental cierran su construcción nacional burguesa y que, por tanto, buscar la autodeterminación en Europa Occidental significa no comprender, textualmente dice Lenin, el ABC del marxismo. Posteriormente sí habla, pero ya una vez acabada la Primera Guerra Mundial, de la autodeterminación de Alsacia-Lorena, Schleswig-Holstein o el Sarre. Pero claro, aquí hay dos cuestiones. Aquí Lenin es un Lenin táctico que entiende que la autodeterminación es una herramienta poderosa para la URSS que se está construyendo a nivel imperial, aunque no lo llame así. Y segundo, estamos hablando de territorios que Alemania perdió después del Tratado de Versalles por la pérdida bélica de la Primera Guerra Mundial. Es decir, solo habla de territorios que fueron arrebatados a Alemania por un conflicto bélico muy importante. Nada más. Con lo cual, ¿cuál es el problema de España? El problema de España es que no ha tenido un marxismo propio ni a nivel de que se mezcle, o sea, ni a nivel de escuela ni a nivel patriótico. Porque Domenico Losurdo lo que afirma que solo el marxismo ha triunfado allí donde se ha hecho profundamente nacional. ¿Y qué es hacerse profundamente nacional? Es empaparse de las tradiciones culturales, históricas, sociológicas y antropológicas de una nación para hacerla suya. Porque el marxista es producto de la historia, es producto de una nación. Yo soy producto de España. Y evidentemente, a mí lo que me interesa es mantener a España unida para elevar al proletariado a la condición de clase nacional. Y el único sujeto político que yo puedo reconocer como tal es el conjunto de la clase obrera española. No, como dicen algunos, la unión voluntaria de pueblos, porque eso es básicamente meter el federalismo y el separatismo como caballo de Troya. Es decir, si tú reconoces a Cataluña o al País Vasco como un sujeto de soberanía que puede decidir sobre el todo, entonces ya estás alejándote del marxismo y de la idea de Estado y de nación del marxismo. ¿Por qué? Porque Marx era centralista, como dice Lenin, y el federalismo es más solidario del anarquismo que del marxismo-leninismo. Todo esto que yo demuestro en el libro a través de textos ha sido contestado mal por gente que todavía bebe de la inercia histórica del siglo XX y que por influencia de la Comintern, que sí trató de aplicar a España lo que se hizo en la Rusia de los zares, entiende que Cataluña es Ucrania. Y no, Cataluña es Ucrania de ninguna manera. Entre otras cosas porque además Ucrania fue el núcleo sobre el cual surge Rusia. La Rus de Kiev es el origen de Rusia. Cataluña no es el origen, o sea, no es Ucrania, no es el origen de la corona española. Aunque en Sobrarbe y en Covadonga es donde surge la nación española como tal. Y esto lo dice textualmente Marx en sus escritos sobre España. Es decir, el gran reto que tenemos los marxistas en España es luchar contra los restos de comunismo y socialdemocracia que heredaron las tonterías que la Comintern le decía en el siglo XX, contra la izquierda indefinida y contra el liberalismo y etcétera, que son antipatrióticos. Es como en Venezuela, ¿no? Que di diferencian vendepatrias y hablan de vendepatrias como para referirse a los liberales, pero luego están los rompepatrias, es decir, los partidarios de romper la soberanía nacional, la caja única de la seguridad social y de hacer una leyenda negra de la historia propia. Es decir, el gran reto que tenemos es construir un marxismo netamente español. Y evidentemente esa construcción tiene enemigos, tanto antimarxistas como definidos como marxistas. Y yo creo que a partir de una comprensión coherente de lo que significa el ser nacional y lo que significa construir un marxismo nacional, se puede hacer. ¿Por qué? Porque
¿Qué es el maoísmo? Es un marxismo aplicado a la realidad histórica nacional china. Claro. Ho Chi Minh hizo lo mismo en Vietnam. Mariátegui intentó hacerlo en Perú. Gramsci intentó hacerlo en Italia. Lenin consiguió hacerlo en Rusia. Stalin incluso lo refrendó eso. Los cubanos lo han hecho. El marxismo cubano es tan marxista como martiano. O sea, creo que se va entendiendo por dónde voy yo. Es Claro. decir, para ser internacionalista tienes que ser nacionalista, porque es internacionalista. Pero claro, aquí, ¿qué entendemos por nacionalismo y qué entendemos por nación? La nación política. Nosotros, por venir de una cultura católica y además siendo marxistas, no podemos ser racistas. En la nación no podemos separar a personas que tengan un color de piel de otro, porque para nosotros la nación no es la raza. La nación es el conjunto de ciudadanos que viven y trabajan en un territorio estatal y que construyen la riqueza del mismo. Y por tanto, Santiago, eso es lo que hay que defender. con respecto a lo último que estás mencionando, entonces vemos claramente que el concepto de nación en materialista es muy distinto al concepto de nación al idealismo alemán, romanticismo, qué sé yo, Schelling, Herder, Fichte. Fichte, sí, totalmente. Muy Totalmente. bien, claro, ese es el nación, esa es la nación étnica, ¿no? Por la que más o menos siempre se ha conocido. Claro, es que Y en España hay un error. Se llama nacionalismo a lo que no es más que nacionalismo étnico. Y se llama patriotismo, o incluso peor, constitucionalismo, a lo que es el nacionalismo político. O sea, si a mí me preguntan si yo soy nacionalista español, digo sí, soy nacionalista español. Lo que pasa es que soy nacionalista político. ¿Qué quieres llamarlo patriotismo? Como tú quieras. Pero yo soy nacionalista español. ¿Pero por qué soy nacionalista español? Porque soy igual de nacionalista español que los liberales de la Constitución de Cádiz. Los liberales actuales en España reniegan de los liberales de Cádiz para los cuales eran socialistas. Yo soy más heredero de la Constitución de Cádiz que los liberales actuales españoles. El empecinado, Riego, etcétera, eran nacionalistas españoles. Pero patriotas, también claro. los serviles, es decir, los campesinos y obreros que se rebelaron contra la invasión francesa eran nacionalistas españoles. Lo que ocurre es que históricamente Franco secuestró la idea de nación española, pero las izquierdas le compraron ese secuestro. Entonces tenemos a Franco, que con la idea de España es como el Cid, sigue ganando guerras después de muerto, y la idea de España, para algunos grupos, evidentemente no para todos, la sigue asociando a su persona histórica. Pero en todo caso, lo que está claro es que un marxismo netamente español y en español tiene que ser un marxismo que se construya como escuela teórica, sí, pero también como movimiento político profundamente patriótico y profundamente nacional, que se entienda como un producto histórico de la nación y como una consecuencia de esa construcción nacional histórica. Y que, por tanto, entienda, asuma y analice, críticamente también, pero que asuma, analice y haga suyas las tradiciones y costumbres filosóficas, antropológicas e históricas de la nación. Porque si no hace eso, jamás va a triunfar. Jamás va a triunfar políticamente. Y una cosa que yo dije en un debate hace tiempo, es imposible construir el socialismo en un país al que odias. Si tú odias a tu nación, si te autodesprecias, si eres endófobo, jamás vas a construir el socialismo. Serás simplemente un señor en una tribu urbana, académica o sociológica, que te creas superior al resto porque te dices marxista. Yo no quiero convertir el marxismo en una mística. Para mí el marxismo es un método. Y el método tiene que interpretar bien la historia nacional, porque si no, fracasarás siempre. bueno, ese es el gran problema de los que dicen que son marxistas aquí, allá y en todo lado, ¿no? No, todavía no han cuajado la importancia o la necesidad incluso de entender y comprender ¿no? La nación y cómo adaptar justamente el método marxista, la estrategia marxista-leninista a su contexto, ¿no? Generalmente yo pienso al menos que las izquierdas acá contemporáneas, ¿no? Hegemónicas, en Sudamérica, en el Perú sobre todo, tienen muy como un referente, ¿no? A Podemos, ¿no? Por citar un caso, aquí en mi ciudad, en Cajamarca, muchos de las actuales, gente que está en áreas estratégicas del Estado actualmente, ¿no? Haciendo la política nacional, viene de mi ciudad y tengo entendido que tienen relación con, no entendido, ¿no? Hay fotos y todo con gente de Podemos. ¿Qué nos puede decir de Podemos al respecto? Podemos es izquierda fundamentalista, es izquierda indefinida, es ¿Tú la qué? combinación lógica.
tú, Santiago, que conoce a sus dirigentes, puede decirnos, ¿no? Mejor, un poco más. Bueno, coincidí con muchos de ellos en la facultad y me cayeron mal desde el inicio, pero claro, esta valoración subjetiva mía para muchos era relevante, pero yo, por hacer la broma, ¿no? Yo era antipodemita antes, 10 años antes de que Podemos existiese. Y la conexión de Podemos con el marxismo es nula. Sí, Si acaso con el posmarxismo de Ernesto Laclau, pero es claro. que la conexión de Laclau con el marxismo es nula. O sea, Laclau es un usurpador, es un charlatán, es un. A mí me parece, vamos, de las peores cosas que he leído en mi vida, Ernesto Laclau. Más aburrida, más pedante, más universitarista, Universitarista. más asquerosa que he leído jamás. Y además, para no decir nada, ¿qué es el populismo? Un método de acción política por el cual demandas minoritarias las agregas en una demanda mayoritaria. Laclau decía que a través del peronismo había conocido a Gramsci. Ya, pero ¿de qué peronismo? Del kirchnerismo. El kirchnerismo es izquierda indefinida también. Es Claro, sí, decir, no es peronismo. la izquierda indefinida que está financiada por el capital, por la gran burguesía internacional, por la gran No es burguesía, sobre todo funcional. anglosajona, que tiene el centro en el mundo anglosajón y que controla las universidades y los medios de comunicación, es Podemos. Es Podemos, básicamente. Y ningún marxista puede ser podemita, porque si es podemita ya no es marxista. Así de claro. Y a Podemos le tenemos que despreciar, porque además es una organización profundamente antiespañola, antinacional. Claro. Es negrolegendaria e hispanófoba, endófoba, además europeísta, o sea, es que es cosmopolita. En fin, yo creo que ya ha sido lo suficientemente claro para decir lo que es Claro. Podemos, ¿no? Está bien, no, perfecto, perfecto. Muchas gracias, bien. A veces, ¿no? Preguntas comprometedoras, ¿no? Yo a veces ah, soy medio ocurrente con las preguntas, disculparás. No, no, Bueno. a lo mejor el imprudente he sido yo con la respuesta, pero cualquiera que sepa un poco mi trayectoria sabe perfectamente lo que pienso de Podemos, Claro, desde luego. sí, a diferencia de esta gente, tú eres bien, siempre lo mencionas, eres de un barrio obrero, ¿no? Muy, Sí. cosa muy distante, ¿no? No, y eso Barrio de me. Usera de Madrid. Ahora no vivo en Madrid, vivo en Salamanca. Claro, bueno, pero nacimiento y todo, tu crianza Sí, 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 sí. es Madrileño del todo, del de todo. pueblo, igual, acá estamos en esa misma situación, también somos de ahí, ¿no? Del pueblo. Bueno, para ir cerrando ya, porque ya es un poco tarde y la verdad que. Tienes que ir a dormir. Bueno, Saludos. No, muy agradecido por la entrevista, de verdad. un momentito ya. Claro, Juan Santiago, tú de una manera, y esto nos interesa a muchos, ¿no? Te han llamado por ahí el marxista más realista, ¿no? De realismo político. Y nos interesa, ¿no? Al respecto, ¿cómo es que tras un hipotético triunfo de la revolución comunista a escala global, en un hipotético, ¿no? El ideal kantiano de la paz perpetua no sería posible esto porque las guerras nunca dejarían, mejor dicho, los estados nunca dejarían de hacer la guerra, ¿no? O sea, tú alguna vez escuché decir que saquémonos eso de la cabeza de que si se instaura en varios estados el socialismo, va a dejar de haber guerra. ¿Cómo nos explicas esto? Porque eso se Bueno, piensa, ¿no? Hay un pacifismo como ideología. el conflicto chino-soviético de la década de los 60, si la gente lo quiere tomar como un antecedente, que lo haga, es el claro ejemplo de esto. Es decir, fue una guerra entre dos países socialistas, o mejor dicho, fue una guerra entre dos países que estaban construyendo el socialismo. Porque la palabra socialismo, perdón, que surge en el siglo XIX, no tiene un origen marxista inicial. Pierre Lerroux, como ya te dije, fue el primero Ya, pues la rusa. en definir el socialismo. Y socialismo no se opone a capitalismo, se opone a individualismo. Lo que pasa es que la idea de socialismo que muchos no marxistas tenían en el siglo XIX, voy a dejar a los anarquistas de lado de momento, porque es un plato que da de comer aparte, como decimos en España, entendían el socialismo como una suerte de Estado fuerte, benefactor, con Estado de bienestar. Muchos liberales son antisocialistas porque tienen una definición de socialismo premarxista. Es decir, la palabra socialismo, ya lo decían Engels y Marx, era sociológicamente aceptada y bien sonante.
ya en las sociedades burguesas del siglo XIX, mientras que comunismo todo lo contrario. Por eso decidieron llamar a su manifiesto comunista y no socialista, porque entendían que Claro. los obreros, que en el movimiento obrero decimonónico se llamaban a sí mismos como comunistas, eran más leñeros, más cañeros, eran más conscientes de lo que había que hacer con el capital y eran bastante más combativos que los que se llamaban a sí mismos socialistas. Es decir, la palabra socialista era socialmente aceptada y comunista no. Sigue siendo así. Lo que pasa es que los liberales utilizan socialista como insulto, pero lo que no ven es que el socialismo no es opuesto a capitalismo, y ni siquiera en el marxismo. Esto es una cosa que insisto yo siempre, y ya voy a responder a tu pregunta. Marx nunca fue anticapitalista. Anticapitalistas realmente fueron los partidarios del antiguo régimen, la derecha reaccionaria, que quería volver a un mundo precapitalista. Marx es postcapitalista. Y entiende que a partir del modo de producción capitalista y superando las contradicciones que se dan en el conflicto capital-trabajo que provoca las crisis económicas de sobreproducción, es decir, contradicción, fuerzas productivas, relaciones de producción, es a partir de ahí donde el proletariado debe hacerse con los medios de producción en manos de los capitalistas para ir construyendo el socialismo. ¿Qué es la idea del socialismo en el marxismo? Es un periodo de transición entre el modo de producción capitalista y un hipotético modo de producción comunista al que se llegaría después del socialismo. Al que se llegaría hipotéticamente, porque en la crítica del programa de Gotha dice Marx: ¿qué quedará de administración pública? ¿Qué quedará de sociedad política o de Estado en la sociedad comunista? Y dice Marx: solo lo sabremos empíricamente cuando lleguemos. Y por tanto, por mucho que asociemos la palabra Estado a la palabra pueblo, no podremos llegar hasta verlo a una solución de la poría del problema. Con lo cual, en Marx no hay teleología alguna. Es más, la propia teoría del valor trabajo de Marx lo que te indica es que la reproducción ampliada del capital y la generación de valor y plusvalor, por tanto, en el capitalismo puede hacerse no infinitamente, porque ninguna relación social es eterna. Es decir, las sociedades políticas y la economía sufren la segunda ley de la termodinámica, igual que los cuerpos del universo. No va a ser infinita, pero sí puede desarrollarse de manera ilimitada. Por lo tanto, el capitalismo se puede agotar solo por dos vías. Uno, porque ya haya agotado todas sus posibilidades, cosa que no sabemos si podría ocurrir. O dos, cuando por la fuerza el proletariado le ponga fin. Y ello implica que el proletariado, la clase obrera, se anule a sí misma como clase, anulando a la burguesía. Eso es el comunismo en el fondo. Es la sociedad política y la sociedad civil, es el Estado y lo que se llama sociedad civil, la clase obrera, que de facto no están separadas y son lo mismo, de jure están separadas por las relaciones de propiedad y se tienen que unificar en una comunidad política. Eso es el comunismo. Si prefieres acudir a Ferdinand Tonis para hablar de comunidad política, hazlo, pero en el fondo la relación entre Marx y Tonis, aunque no sé si mucha gente lo ha tratado, son bastante evidentes en la idea de comunidad política y comunismo. Pero es innegable que el capitalismo ha producido grandes avances históricos, sociales, tecnológicos y científicos, pero al mismo tiempo ha producido miseria y guerras y matanzas. El capitalismo se ha erigido sobre cadáveres y sangre. Y al mismo tiempo ha generado maravillas más grandes que las pirámides de Egipto, dicen textualmente Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Entonces, ¿el socialismo qué sería? El socialismo sería el periodo de transición en el cual el proletariado se anula a sí mismo, anulando a la burguesía sobre la cual domina con la dictadura del proletariado. Porque el capitalismo es la dictadura de la burguesía. La dictadura de la burguesía puede ser o mediante una dictadura militar de tipo pinochetista o fascista, o puede ser mediante una democracia liberal burguesa tremendamente avanzada, entre comillas, posmoderna, ¿no? Pero la dictadura del proletariado también puede ser o autoritaria o puede ser muy democrática. Es decir, caben muchas posibilidades. Lo dice Marx y Engels constantemente. Pero en todo caso, como la burguesía y el proletariado, por la ley del valor, son dos clases que se necesitan mutuamente para existir, el comunismo llegaría en el momento en que esas dos clases que se necesitan mutuamente para existir se anulan. ¿Y quién debe ser el anulador de esa relación para Marx? El proletariado, que se tiene que inmolar, es decir, desaparecer en el modo de producción comunista, porque las clases sociales no duran eternamente, no son fases históricas, son relaciones históricas, relaciones sociales
que tienen un nacimiento, un desarrollo y un final. La diferencia entre el socialismo como transición entre modos de producción y otras, como pudo ser el mercantilismo entre el feudalismo y el capitalismo, o la antigüedad tardía entre el esclavismo y el feudalismo, o yo qué sé, si me apuras, la edad de los metales entre la sociedad bárbara y la civilización y las primeras sociedades políticas, el despotismo hidráulico y después el esclavismo, es que la transición socialista es una transición planificada, organizada, entre comillas, pensada por una clase que ha tomado el poder, mediante una revolución o los mecanismos que sean. Y por tanto, la idea de socialismo en el marxismo es totalmente opuesta a la idea de socialismo de otros movimientos que se llaman a sí mismos como tales, porque en esos otros movimientos que se llaman socialistas y que no son marxistas, el socialismo es un fin, mientras que para el marxista es un medio para llegar al comunismo. ¿Cuántas sociedades comunistas han existido en la historia? Ninguna. ¿Por qué? Porque ningún país en el cual se ha implantado un partido comunista en el poder del Estado se ha avanzado más allá de las primeras fases que Marx refiere, la crítica del programa de Gotha, como construcción del socialismo. Es decir, que serían sociedades con capitalismo de Estado, pero como primera fase para la construcción del socialismo. Que el capitalismo de Estado es la primera fase del socialismo en Marx, ya lo dice la crítica del programa de Gotha, que es uno de los textos más importantes que existen para entender lo que es la cosmovisión histórica del marxismo. Los propios Marx y Engels en el Manifiesto Comunista critican otras formas de socialismo: el socialismo utópico, crítico utópico, el socialismo clerical, el socialismo pequeño burgués, el socialismo alemano verdadero, el socialismo, ¿cómo se llamaba este? El socialismo gran burgués, capitalista. Es decir, el mismo capitalismo lo conciben Marx y Engels como un socialismo genérico en términos de bueno, es decir, como una universalización racional de la técnica, la tecnología, que va destruyendo los restos del antiguo régimen. Frase, una de las frases más preciosas que más me gusta del Manifiesto Comunista: todos los sólidos se desvanecen en el aire, todo lo sagrado se profana. Eso es el capitalismo. La destrucción la profanación de lo sagrado, la disolución en el aire de todo aquello que parece sólido desde hace siglos o milenios. Eso solo lo ha conseguido el capitalismo. Por eso la burguesía, como clase, tiene que revolucionar incesantemente las Claro, relaciones de la marra. producción para seguir siendo clase hegemónica. Si el capitalismo no se revoluciona a sí mismo constantemente, desaparece. Tiene que estar constantemente relacionando las relaciones revolucionando, perdón, las relaciones sociales y las fuerzas productivas, la técnica, la tecnología. Eso es el capitalismo. Lo que pasa es que uno de los productos de esa revolución constante de las relaciones sociales es la clase obrera, que es el remanente histórico último de los esclavos, y que para Marx deben realizar lo que él llama realizar en el comunismo la filosofía. Porque, insisto, en el marxismo es inextricable la unión de crítica con revolución. Y por tanto, otros socialismos que entienden el socialismo como un fin, desde el punto de vista marxista, nunca rebasan el horizonte capitalista, sino que lo único que intentan es hacer una redistribución de la riqueza, si es acaso. Pero si esos socialistas quieren llegar a un punto que sea irreversible, histórico, que lleve a una situación en la que ya no se pueda volver al modo de producción capitalista, de la misma manera en que ya no se vuelve al modo de producción feudal o esclavista, aunque sigan existiendo todavía remanentes o relaciones sociales de aquellos modos de producción, tienen que entender que el horizonte comunista tiene que planificarse y tiene que caminarse hacia él. ¿Esto qué conexión tiene? Y ya respondo a tu pregunta con la idea de revolución global mundial. Pues teniendo en cuenta que la lucha de clases es dialéctica de clases, estados e imperios, solo desde una parte de la población mundial se puede organizar una transformación de esta clase, o unas pocas. ¿Por qué? Porque los modos de producción se han impuesto a través de imperios. El Imperio Británico y después el estadounidense son los que implantaron Claro. en todo el planeta el modo de producción capitalista. El mercantilismo llegó gracias al Imperio Español. El feudalismo se instauró con la caída del Imperio Romano de Occidente y el auge del Imperio Carolingio. El esclavismo tuvo su auge histórico gracias a las polis griegas y al Imperio Macedonio y luego al Imperio Romano. Con lo cual, solo los imperios. A ver, esto puede sonar
Sí, muy sí. herético para mucha gente lo que voy a decir. Sí, claro. Pero el comunismo solo puede llegar a través del impacto universal que imperios comunistas socialistas pueden realizar. Imperios no en el sentido de Lenin, sino en el sentido de Gustavo Bueno. O Claro. sea, ¿ves cómo yo De puedo pasar de bueno a mal sin imperio, ningún problema, ¿eh? claro, de imperio generador, ¿no? A ese, Imperio en ese. generador socialista, porque hay imperios generadores que no son socialistas, o no son socialistas a nivel específico, sino genérico. El Imperio español, a nivel genérico, era socialista también. Otra herejía que me van a decir de todo, pero me da igual. ¿Por qué era socialista a nivel genérico? Porque el non sufficit orbis de Felipe II lo que pretendía era generar una monarquía católica universal en el que todos los hombres fueran hijos de Dios y gobernara una sola cabeza reinante. Evidentemente eso era imposible en la realidad, pero la idea estaba ahí. Era un socialismo plasmado en un nivel católico, católico, filosófico y religioso. Claro, es que estás hablando de socialismo asociándolo al Imperio Español. Bueno, yo insisto, si no se entienden las categorías históricas del materialismo filosófico, no se puede entender esto, pero yo he Claro. intentado sintetizarlas ahora mucho, pero creo que se entiende. El Sí. derecho romano es una institución que en el fondo es un socialismo genérico. El mismo credo de la Iglesia Católica a nivel de su universalismo es un socialismo Claro. genérico. La filosofía griega actúa también en un sentido de socialismo genérico. El capitalismo, en el sentido de que se universaliza, es un socialismo genérico, que eso ya lo dice Marx y Engels en el capítulo 1 de Burgueses y Proletarios, no en representación, pero sí en ejercicio, pero no lo es específico porque el capitalismo entiende que hay unas élites degeneradas, orgullosas de sus formas de vida, que son los burgueses o ahora los youtubers, por ejemplo, los youtubers famosos, que entienden que ha sido su propio esfuerzo personal el que les ha llevado ahí, cuando no es así. Ha sido la explotación o la mamandurria o simplemente un golpe de suerte. Con lo cual, instituciones como el derecho romano, como el desarrollo de fuerzas productivas a gran escala, de modos de producción anteriores, seguirán conservándose en el socialismo y en el comunismo. Ahora bien, no es, y a eso también el realismo político y el materialismo histórico en el fondo, no va a haber nunca una revolución mundial. Es decir, no va a haber nunca una unión de personas a nivel global, al unísono, en un mismo momento, que transformen todo el poder global o los poderes globales en uno solo y se reafirmen. Lo que yo creo que ocurrirá es que una parte de la humanidad, una parte concreta, que sea una superpotencia socialista o dos, sean las que impongan a escala global, y no siempre en un sentido total, pero sí en un sentido casi, casi, casi universal, el socialismo y el comunismo, si se llega a eso, como modo de producción. Es decir, solo desde un poder de superpotencia se puede hacer eso. Por lo tanto, hablar de revolución mundial es más, te lo voy a decir, es que es antimaterialista, es que es utópico, porque nunca ha habido una humanidad unida como una totalidad política. De hecho, Gustavo Bueno dice, esto es muy gracioso para mucha gente, dice que solo podría haber una humanidad unida a sentido político cuando haya un elemento de fuerza que obliga a ello, que bien puede ser o una catástrofe planetaria a través de un meteorito o una invasión extraterrestre, que los extraterrestres o bien nos unifican a todos por la fuerza y nos convierten en sus súbditos, o no nos queda más remedio que unirnos todos, o sea, tú imagínate, católicos, musulmanes, comunistas, liberales, unidos contra un Independence Day, Independence Day. Que esto es una ciencia ficción, pero bueno, a nivel filosófico lo plantea y no es descabellado. Claro, que hay gente que ha confundido esto y me insulta por ello, pero yo no estoy diciendo que el marxismo sea una cosa de extraterrestres. Lo que estoy diciendo simplemente es que la idea de revolución mundial, como entendida como la unión de todos los proletarios al unísono de todos los países para Claro. implantar el socialismo en todos los estados, es inviable y siempre ha sido inviable. Solo desde una parte del todo, es decir, de una parte poderosa, se puede implantar el socialismo y el comunismo. Si no, es inviable. Eso creo que tiene que quedar claro. Muy bien, has hablado de algunas de tus herejías y una de las grandes herejías que no te van a perdonar en España justamente ha sido decir, ¿no? Entre otras cosas, que más socialista era Franco que Podemos. ¿Cómo? No sé. Hombre, en la protección social que tenían los trabajadores a nivel de sus contratos, muchos indefinidos, era más plausible con Franco que con Podemos. Y bueno, era más plausible con Franco que con el PSOE.
que Podemos en el fondo no son más que un hijo bastardo del PSOE. Podemos es un hijo bastardo del PSOE. Y aparte que, como bien reflejó Alicia Melchor en un artículo suyo en La Razón Comunista, el más leído, por cierto, el PSOE liberalizó más de 60 empresas que eran estatales con el franquismo. Evidentemente, el problema del franquismo es que el control de esas empresas no era obrero. No era obrero, era a través de un sindicato vertical con presencia obrera, pero la burguesía naciente industrial española tenía mucha presencia, porque la idea de sindicato, de nacionalsindicalismo, era gremial, no era de sindicato de clase. Lo que pasa es que el mismo desarrollo de la industria capitalista acabó con los gremios en España y con la financiarización posterior, pues tú imagínate qué queda de gremios en España. El caso es que, por decirlo de esta manera, el capitalismo franquista era más estado de bienestar a nivel de protección de los puestos de trabajo de los obreros y de industrialismo que la democracia que vino después, que en nombre de su entrada en la Unión Europea desprotegió a los trabajadores y liberalizó la industria nacional. A mi juicio, ¿qué tendría que haber planteado un partido socialista comunista serio en España en la época de Franco? Mantener la estatalización de la economía y mantener los contratos fijos de la época, pero simplemente elevar a los obreros a controlar la economía y dirigirla. Eso creo que hubiera sido lo razonable. Lo que pasó, pues, fue lo que ya sabemos. Muy bien. Claro, con respecto al franquismo, entonces. Bueno, y ya para terminar, has mencionado sobre un tema importante, ¿no? Has mencionado que el capitalismo se reinventa, se transforma, ¿no? Y bueno, eso lo traigo a colación porque, como tú sabes, ha habido obviamente, una reunión anual de este Foro de Davos, el gran reinicio. ¿Cómo conectas lo anterior con este acontecimiento contemporáneo, por decirlo de un modo? Donde ya se Bueno. habla perdón, sin consultar a nadie, ya nos quieren imponer ciertas formas de vida, la hipertecnología, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que es una muestra más de lo que he dicho. La revolución constante de las relaciones sociales, de las relaciones entre personas a través de las cosas que esas personas producen, que son mercancías, y un impulso a la financiarización vía digitalización de la economía y del comercio, muy necesaria y que la pandemia creo que ha sido la excusa. No estoy diciendo, no voy a ser conspiranoico, no voy a decir que provocaran la pandemia, pero admitamos que han aprovechado la pandemia para hacer esto, e impulsar la Agenda 2030. Yo creo que, aunque ellos piensen que no, los conflictos sociales de clases y de estados y de imperios y a otras escalas también, religiosas, culturales, antropológicas, a pequeña escala también, van a seguir existiendo y se pueden acentuar. Pero, aunque es pronto para ver los efectos de la Agenda 2030, lo que está claro es que, una vez más, el capitalismo, para seguir viviendo, tiene que estar constantemente revolucionando todo. Pero todo es todo lo. O sea, vamos a ver cómo decirlo. Yo esto lo he dicho muchas veces en alguna charla en España. Todo aquello que el capital pueda convertir en capital a través de operaciones de juntar y separar cuerpos y convertirlo en mercancía es fuerza productiva. Y aquí entra desde el útero de una mujer, gestación subrogada, el ADN humano, determinados elementos de nuestro cuerpo, Tráfico de órganos, claro. trasplante de órganos, etcétera, hasta incluso la llamada antimateria o, pues bueno, estas empresas que actúan en bolsa ya y que son de minería espacial. Todavía no tenemos capacidad productiva, tecnológica, científica para llegar a determinados exoplanetas u otros planetas para explotar esos medios. Pero evidentemente, si el capital ya está invirtiendo y especulando sobre ello, es porque lo tiene en mente. Es decir, siempre pongo este ejemplo. La luna Titán, cuyas fotos hizo la sonda Cassini-Huygens hace unos años, tiene ríos, lagos, mares y océanos de metano líquido. Si en algún momento el fracking se agota, habrá que explotar ese metano como sustituto del petróleo.
Mira, mi director de tesis doctoral, Diego Guerrero, uno de los mejores economistas marxistas del mundo hispano, decía que si en algún momento se pudiera explotar los elementos materiales de otros planetas, que no dudemos que tendríamos asociaciones interplanetarias de capitalistas. Es decir, el capitalismo es el único modo de producción cuya condición, cuya esencia, aquello que hace que sea lo que es en distintos contextos espaciotemporales históricos, es el único modo de producción histórico que hemos conocido hasta ahora, y eso le da gran poder, que su condición de existencia es su revolución constante. Es decir, Trotsky se equivocó, la revolución permanente no la hace el socialismo, la hace el capitalismo. Es decir, el capitalismo es revolucionario porque se revoluciona sobre sí mismo, se disputa a sí mismo. Es como, voy a hacer una analogía con el rock and roll, es como Axl Rose, ¿no? ¿Qué era lo que le daba a Axl Rose fuerza en escena cuando estaba en Guns N' Roses? Que se disputaba a sí mismo. Tenía que estar mejorándose constantemente para dar el mejor show posible. Aunque a veces hacía el ridículo, etcétera, como en Montreal en el 92, que provocó los incidentes después de que James Hetfield de Metallica se quemara, etcétera. Bueno, cosas del rock and roll. Pero el capitalismo necesita revolucionarse constantemente. Es más, yo diría, para las próximas décadas, me aventuro a decir que la combinación transhumanismo más financiarización del capital va a ser algo que va a impulsar el capitalismo sí o sí, de aquí a 50 o 60 años. ¿Por Inteligencia qué? artificial, claro. Porque nuestro cuerpo, todos los elementos de nuestro cuerpo para el capital es fuerza productiva a explotar. Nada más. Claro, y no sé si has visto la película Elysium, con Matt Damon, sabes que hay una nave espacial donde viven todos los capitalistas, pues perfectamente se podría ir a eso. Es decir, prótesis baratas para obreros que las pierden, rejuvenecimiento Todo el constante de paquete. tejidos, claro, mientras hay capitalistas que viven jóvenes eternos y que nunca marchitan sus cuerpos porque alquilan los úteros de mujeres pobres o porque reproducen a niños en incubadoras, etcétera. O Listo. sea, Mundo yo feliz. creo que la gente, sí, la gente tiene que ser perfectamente consciente del que el capital, si quiere hacer algo y tiene los medios para ello, lo va a hacer legal, ilegal y barra o alegalmente. Y que eso no se para esperando a que la fruta caiga madura del árbol. Solo con la fuerza se puede parar. Por eso el marxismo es una filosofía, no como el materialismo filosófico actualmente, meramente crítica, sino que hay una unión inextricable entre crítica y revolución. Es crítico-revolucionaria. Porque esto solo se para con una revolución. Ya veremos las condiciones de esa revolución. Pero si queremos dejar de generar sujetos hidropónicos pobres al servicio de una élite degenerada que tiene todos los elementos tecnológicos para vivir de putísima madre a costa de los demás, eso solo se puede hacer con poder y con fuerza. Por eso también el capital, si puede desprestigiar, defenestrar o decapitar sociológicamente a sus enemigos, lo va a hacer sin ningún miramiento. Que eso también lo tengamos en cuenta. Y cada vez Claro. tienen medios de conocer las ideas contrarias a él más eficaces. Y nada, esta es la cartografía de situación. Claro, sí, atención a todos los que se llaman pro familia, pro vida, vayan pensando por ahí, porque todo es culpa ahora del marxismo cultural, como Es sabrás. liberalismo cultural. El término marxismo cultural es ridículo. Sí, tiene. Liberalismo cultural es un término, me parece, de un escolástico, creo, o no estoy muy seguro. A ver, si te refieres al economista Daniel Marín, él ha hablado desde su punto de vista católico mucho sobre ello. Pero sí es cierto que, aunque habla mucho sobre ello, ya lo he oído mucha gente. El término marxismo cultural lo inició un teórico extrotskista, luego una cosa rara, una especie de secta política que hizo en Estados Unidos, Lyndon LaRouche, para atacar a la escuela de Frankfurt, que son unos filósofos sociólogos alemanes que se dedicaban a analizar la superestructura de las sociedades para acusarles de querer minar la civilización occidental. Cosa que realmente si uno estudia los escritos de la escuela de Frankfurt, pues tampoco va por ahí.
Yo no soy partidario de la Escuela de Frankfurt, pero al César lo que es del César. Ellos en ningún momento cuestionaron esas bases de la civilización grecorromana judeocristiana. Simplemente analizaron una cosa que algunos marxistas olvidaban, que era la superestructura. Pero realmente lo que se llama marxismo cultural, que es utilizado por la alt-right y los grupos de neofascistas actuales para matar dos pájaros de un tiro, y también por los liberales, algunos liberal-conservadores, realmente es liberalismo cultural. Es decir, la sustancialización del individualismo a nivel cada vez más extremo y la ruptura de los lazos tradicionales que el capital tiene que romper para establecer nuevos lazos sociales, pero mucho más efímeros, eso es puro liberalismo cultural. No tiene nada que ver con el marxismo. De hecho, claro, Daniel Marín de marxismo sabe poco, pero yo a tus oyentes, que tienes muchos. Yo recomiendo que si quieren conocer de verdad la posición que tiene Marx sobre las ideas liberales, que se lean su texto La cuestión judía, que es una crítica demoledora y feroz a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Ahí es donde van a descubrir la verdadera posición del marxismo, de Marx, sobre uno de los fundamentos teóricos del liberalismo, como es esa declaración, de la cual luego surge la ya mentada Biblia de la izquierda fundamentalista o izquierda indefinida, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Es la declaración de privilegios del hombre burgués sobre el resto, para comerciar y para apropiarse de plusvalor y para convertir el mundo, como dice Marx en El Capital, en un inmenso arsenal de mercancías. Muy bien. Bueno, ya estamos en la parte final, me parece. Antes de terminar, hay una preguntita, más que una pregunta, un comentario por ahí de un, no, me han escrito bastantes allegados, no tan allegados. Y hay A ver. uno que está por acá que me pareció interesante. A ver, espérate, ahorita lo busco. ¿Dónde está? Bueno, creo que ya lo borró porque no lo encuentro. Bueno, ¿dónde estará? No sé, creo que ya lo borró. A veces hay gente que escribe y se arrepiente de escribir y los borra, ¿no? En fin, bueno, Santiago, para terminar, esta es una pregunta que siempre yo he tenido harta curiosidad al respecto, ¿no? Alguien que opina lo que opina, que piensa como piensa, que escribe lo que escribe, que dice lo que dice, obviamente tiene un montón de enemigos. Amigos, obviamente, por supuesto, pero en un país que son hegemónicas, ideas frontales con las tuyas, no, siempre se me pregunto, ¿nunca han intentado violentarte? Porque a mucha gente le ha pasado. No, una vez me hicieron un escrache. Bueno, miento. Una vez me hizo un escrache en una charla un miembro de la secta Falun Dafa, que son los que antes se llamaban Falun Gong, que bueno, son estos que son espiritualistas chinos, etcétera. Bueno, y una vez en la Universidad del País Vasco intentaron escracharme y pedirme una charla, que no lograron. En base a unos tweets que hice. Pero sí es verdad que la gente luego en persona no actúa como en redes sociales. No Las redes actúa. sociales son más una máscara que otra cosa. De todas Sí. maneras, hay más gente con educación y con saber estar que sin saber estar, por fortuna. Y luego aparte que luego la gente descubre que yo, luego cuando tratan conmigo, pues soy una persona normal. ¿Qué es lo, digamos, lo, no sé cómo decirlo, lo novedoso, lo que choca de conocerme? Lo que digo, mis argumentos, evidentemente. Pero yo no digo nada, o sea, quiero decir, me dicen, hay gente que dice, es que tú eres una persona polémica. Y yo Sí. no me considero como tal, porque claro, que a lo mejor es mi visión parcial, pero yo es que lo que creo que lo que es polémico es la realidad. La realidad es polémica. Buena definición. Y claro, y entonces vivir fuera de la realidad, en el fondo, te vuelve idiota y ahí sí no entras en polémica. Es que eres problemático. ¿Por qué? No, la realidad es problemática. Y hay gente que se atreve a hablar de ella, entender que las contradicciones y los conflictos que la realidad se generan, cosas que para algunas personas son súper claras, para otras no lo son tanto, y hay que entender por qué eso ocurre. Y también hay que admitir que toda persona, por muy equivocada que esté en muchas cosas, siempre puede tener parte de verdad en algo.
eso pasa también en los libros, ¿no? No hay libro malo que no tenga algo bueno. Y por tanto, yo creo que eso hay que determinarlo, definirlo y ya está. Luego resulta que gente que chocaba conmigo me conoce en persona y dicen, bueno, pues es un tío pues más normal de lo que yo parecía. Pues, claro. Pues sí, y ya está. No sé, yo creo que una de las cosas más peligrosas que puede haber en el mundo es pensar que bueno, que la realidad no es problemática, que no es polémica. Y cualquier tipo de cualquier elemento de la realidad, desde la biología hasta el derecho, la política, la economía, no sé, cualquier la cultura misma, las subculturas, la misma idea de cultura es problemática. Separar naturaleza de cultura me parece un error. Entiendo que se abstraigan para poder entender el ámbito de una y otra, pero la cultura es naturaleza humanizada, como diría Gustavo Bueno. Y bueno, no sé, y la historia es problemática. La historia es tremendamente problemática. Está llena de claroscuros. Lo que no se niega es que haya habido barbaridades y atrocidades, pero también ha habido cosas buenas en el pasado. Y tampoco me parece bien, no sé, juzgar a los vivos y a los muertos. Quiero decir, la historia le coloca a cada uno en su lugar. No tiene que venir nadie a juzgar. Ya es los hechos, los resultados donde ponen a cada uno en su lugar. Pero, en todo caso, por fortuna, he tenido, tengo muy buenas amistades, tengo una familia fantástica, tengo una pareja que es maravillosa y que la quiero con locura, además, y que me siento muy apoyado, y es mi mayor crítica, además. Qué bueno. Y bueno, y yo creo que si a alguien le pica lo que digo, pues tiene dos opciones, o rascarse o investigar, porque yo también en mi vida, o sea, no sé cómo decírtelo, yo no he llegado a este punto, yo no nací así. A mí también hubo gente que me chocó en un momento dado, pero como soy una persona curiosa, pues investigo y sigo investigando. Seguramente dentro de varios años muchas posiciones mías habrán cambiado, se matizarán y otras seguirán igual. Pero así es la vida, así es la dialéctica. Yo, otro problema que yo veo a mucha gente es que tiene miedo, yo creo, a informarse sobre determinados temas, incluso gente muy culta y con mucho nivel, porque seguramente su lugar en el mundo se tambalea. Claro. Y yo creo que el sujeto hidropónico sin raíces es... se tambalea mucho, claro. Sí, pero luego también hay otro tipo de persona que es aquella que teme leer al otro, entender al otro, o incluso entender al suyo propio que no lo entiende de verdad. Porque en el momento en que esa persona pierde su identidad en este mundo tan problemático, fíjate, yo esto lo dije en los talleres que hice con Vanguardia en Argentina, en la Escuela de Formación Marxista Leninista allí, lo dije. Salir de una ideología, y una ideología es una cosmovisión del mundo que tiene un grupo de personas frente a otras, es un proceso personalmente muy doloroso. Muy doloroso. ¿Por qué? Porque no solo cambias tu forma de ver las cosas, es que cambian tus relaciones sociales. Tienes conflictos con familiares, puedes dejar de tener pareja, puedes dejar de tener amigos, puedes adquirir otras nuevas relaciones sociales, pero siempre es un proceso muy duro para una persona. O sea, tú imagínate, por ejemplo, un votante evangélico de Bolsonaro, joven, en un momento dado se vuelve comunista, ateo y anti-Bolsonaro. Evidentemente va a chocar, es que conozco un caso en particular. En un momento dado va a tener problemas con padres, otros familiares, amigos, pareja, puestos de trabajo, jefes incluso, puede pasar. O una persona que cambie de religión. O sea, es un proceso muy doloroso. Y hay gente que en absoluto, y entiendo por qué lo hacen, lo puedo entender, hay gente que no está dispuesta a pasar por ese proceso. O sea, lo más duro que le puede pasar a una persona a nivel ideológico es pasar por una catarsis que le haga caerse del caballo en el que está.
y entender que el mundo es problemático y que la realidad es conflictiva y que pasan un montón de cuestiones que hay que entender y saber definirlas, es un proceso muy difícil. Y esto le pasa hasta el más analfabeto del lugar, hasta el mayor experto en un ámbito determinado, sea filosofía, economía, historia, lo que sea. Es un proceso duro. Y no todo el mundo, evidentemente, está capacitado, preparado para ello. Es más fácil quedarse en la caverna. Es más Exacto. fácil ver las sombras que van de los reflejos que van pasando uh-huh. detrás tuya. El mito de la caverna, claro. Y el mito, o sea, es el mito de la caverna. El filósofo, sea Marx, sea bueno. Claro, ¿qué hace Marx? Marx dice, he salido a la caverna, vuelvo a la caverna y ¿qué es lo que quiero? Revolucionarla, transformarla, darle la vuelta al revés, romperla por completo. Hay otros que, filósofos que no, que bajan a la caverna y se limitan a predicar, que también está bien, pero es insuficiente. Pero aún así, bajar a la caverna siempre es problemático. Y hay gente que vive en su caverna personal, que es una caverna social, y es muy duro salir de ahí. A ti te habrá pasado muchas veces en debates, por decir algo que es una mera obviedad, has sufrido una reacción agresiva o violenta. Y a lo mejor has tardado en pensar por qué esta reacción. Pues muchas veces es por eso. Muchas veces es porque choca tanto con la concepción que alguien ha mamado durante tantos años en su vida, que ponerla en cuestión pone, a juicio de esa persona, sí que es un mecanismo psicológico de defensa, pone en cuestión su lugar en el mundo. Y si se pone en cuestión su lugar en el mundo, la identidad de esa persona se tambalea. Y el problema es cuando esa identidad que tú tienes en el mundo se te ha impuesto desde un poder de tal manera que tú no has notado jamás que ha sido impuesta desde un poder. Claro. O sea, que es un proceso durísimo, durísimo. Y por fortuna, los que lo hemos pasado, o lo estamos pasando, o nunca se deja de pasar, pues por estoicismo, con un cierto toque de Epicurio, que también viene bien, porque, bueno, ha aceptado que las cosas son así, pues se lo toma con una manera, pues, más, con más pachorra, como decimos en España, o con más filosofía, pero evidentemente siendo conscientes de que no todo el mundo lo vive de la misma manera. O sea, yo conozco gente que en ese proceso ha llorado, porque hay gente que ha llorado en ese proceso, y es duro, y es difícil. Y incluso todavía hay resistencias cuando ya lo has pasado o crees que lo has pasado. Pero es que es así. La catarsis es así. Y la catarsis política y social, pues tú imagínate. Entonces, entiendo a la gente que me ataca muchas veces, me pongo en su lugar y comprendo por qué lo hacen. Y lo hacen porque en el momento que alguien, sea yo o quien sea, pone en cuestión los ideologemas, las nematologías en que han estado inmersos durante tanto tiempo y que les ha puesto su pequeño lugar en el mundo, si llega alguien que se lo cuestiona, lo poquito que son y lo que tienen, temen perderlo y temen perderse ellos. Y por tanto la reacción es de supervivencia, de violencia en muchos casos, violencia verbal a veces. Aunque, claro, yo lo que les diría es, no pasa nada. Tranquilizaros, no pasa nada. No vais a dejar de ser vosotros mismos. Vais a ser otro yo en conexión con el anterior. Y tampoco es cuestión de que odiéis al que erais antes, porque lo que sois ahora es un producto de lo que erais antes. Pero entender que ese proceso es doloroso y no pasa nada. No pasa nada. Una vez que lo pasas, no sé si tu vida será mejor o peor. Puede que sea diferente en algunas cosas o igual en otras, pero lo que está claro es que ya no tendrás miedo, o en teoría no deberías tener miedo, a que tu lugarcito en el mundo se cuestione y desaparezca, porque tendrás otro lugar, y a lo mejor te gusta más, y a lo mejor es mejor. Muy bien, claro. La gente no quiere escuchar la verdad porque piensa, considera que sus ilusiones pueden ser destruidas, o van a ser destruidas, decía Nietzsche, ¿no? Algo así decía. Y... No, porque ellos consideran que su verdad es la verdad, pero ya sabes lo que decía Antonio Machado, ¿no? Tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Qué
Qué bueno, Antonio Machado. Justo acabo de encontrar acá el comentario que había perdido. Es un comentario, más que una pregunta, es un comentario de Emerson Salinas Caparrachín. El materialismo filosófico es un sistema filosófico sistemático y potente, pero su ontología de tres géneros de materialidad es los tres mundos de Popper con otro nombre y el ego trascendental un rezago idealista. ¿Qué le diríamos Bueno, yo diría que bueno no inventa nada, no es en absoluto nada original, él mismo lo reconoce. También puede ser una transformación lo de Popper, porque Popper tampoco es nada original, de las ideas de mundo, alma y Dios de Santo Tomás de Aquino. La idea de ego trascendental la plantea Kant, está en ejercicio en otras filosofías, pero simplemente, bueno, le da un sentido materialista. Y tampoco pasa nada porque las ideas vengan de otra gente. O sea, la misma lucha de clases en Marx no es original de Marx. Ya había teóricos Claro. burgueses que la defendían. O sea, ¿qué problema tiene la gente con que algo no sea original? No pasa nada. Si se ha de criticar el materialismo filosófico o cualquier otra doctrina, no tiene que ser su crítica a la no originalidad, Claro. sino a otro tipo de cuestiones. De todas maneras, Claro, entonces. pues bueno, claro, yo en la vuelta al revés de Marx planteo la posibilidad de que haya más dimensiones o géneros de materialidad, pero claro, a través de una fusión con Marx. Pero es una propuesta, pero en serio, o sea, que la gente no se mosquee porque algo no sea original. Es que no pasa nada. O sea, el Imperio Claro, Romano se construyó sobre la filosofía griega. Copiaron. con ese criterio de originalidad, creo que o sea, nadie es original, entonces, nadie. Pues prácticamente no. Muy bien, se me escapaba, esta sería la última, Santiago, ya a dormir se ha dicho. Desde la Sí. perspectiva geopolítica centro-periferia, ¿cómo es que la Sí. España actual, yo te he escuchado decir a ti, ¿no? Que la España actual, desde esa perspectiva, ahora que otrora era el centro, ¿no? La metrópoli, ahora en pleno siglo XXI es la periferia con respecto a Iberoamérica. ¿Cómo nos explicas eso? Por favor. A ver, evidentemente, a nivel de bienestar social y de, bueno, de índice de desarrollo humano, España vive mejor que Perú, que Argentina, que México, etcétera. Pero a nivel de PIB nominal, por una parte, pero también a nivel demográfico y geopolítico, España es periferia de Iberoamérica, evidentemente. Con lo cual, la relación se invierte. Yo creo que hay mucha gente en Iberoamérica, en Hispanoamérica, que tiene miedo de que España recupere el imperio y que el Felipe VI se convierta en emperador. Eso no va a ocurrir ya nunca. España es un país de semiperiférico a nivel geopolítico y subordinado a otros, principalmente a Alemania, a Francia, a nivel nuclear, al Reino Unido por Gibraltar y a Estados Unidos a nivel militar y cultural, que no puede liderar ya nada. Pero, a ver, lo voy a decir muy claramente. La salvación nacional de España depende de los españoles, pero también de vosotros, los hispanoamericanos. Ahora mismo el centro del mundo hispánico iberoamericano es América. Y la iberofonía, que es el conjunto de los herederos de los condados de Portugal y de Castilla desgajados del Reino de León, y que son 800 millones de personas en el mundo y que hablan dos lenguas que hablan millones de personas en los cinco continentes y son las dos únicas lenguas universales mutuamente comprensibles. Totalmente. Claro, pero son dos idiomas que se hablan en América, en África, en Asia, en Europa y en Oceanía. El epicentro está en Iberoamérica y concretamente en América del Sur y concretamente en la Cuenca del Plata. Claro. Pero el tema es que España podría servir de ejemplo o podría ayudar a esa unificación, pero jamás la puede liderar. Sois vosotros los que tenéis que liderarla. Y entiendo que a una cuna de esa cultura global, que es la iberofonía, que es tanto España como Portugal, que está en entredicho, en decadencia y en proceso de desintegración y de, no ya solo nacional, sino incluso moral, creo que vosotros sois los únicos que nos podéis salvar. Y aunque evidentemente con nuestro concurso, pero yo creo que a veces por la leyenda negra o por otras cuestiones
evidentemente también la realidad socioeconómica, laboral, de marginalidad, de pobreza y de violencia organizada y desorganizada influye mucho en esta cuestión, pero y a nivel geopolítico también. Pero yo creo que muchas veces los hispanoamericanos no os dais cuenta y no sois conscientes de la No. fuerza que te podéis tener. No sois Claro, conscientes. y aquí eso entronca con lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Cómo es que el poder performa la mentalidad, ¿no? Para que justamente no nos encontremos con esa parte, que es Hombre, importante. quiero decir, si te llevan mucho tiempo diciendo que eres lo peor, Ya te lo crees, ¿te te lo lo crees, crees? te lo crees, ¿Te lo claro. crees? Claro. Y en el momento en que te sales de la cámara y dices, oye, pues a lo mejor no soy tan malo, puedo tener mis defectos, pero a lo mejor tengo cosas que están bien. Va a haber gente que se lo digas y digan, no, 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 no. Pero no hay otra. Catarsis. La catarsis filosófica y política. No queda otra. Y evidentemente, tenéis que, para empezar a pensar que no sois lo peor, tenéis que conocer de dónde venís. Y en ese de dónde venís, que se cuenta, por supuesto, lo indígena, el pueblo originario y lo africano, lo hispánico también cuenta. Y si no tenéis consciente de que sois el producto de la mixtura de esas tres cosas a una escala de impacto universal, no vais a hacer nada. Y lo que posibilitó esa mixtura fue los 3 siglos de imperio español que duró. Que aquello se acabó y no va a volver. Que hay gente que se piensa que yo quiero recuperar el imperio español. No, no va a volver nunca. Es historia. Olvidaros, eso no va a volver jamás. Pero a través del naufragio de aquello, se puede construir otra cosa que tenga impacto universal, que plante cara a otras realidades geopolíticas, que tampoco tenga por qué enfrentarse a ellas directamente, sino que simplemente diga, aquí estamos nosotros, vamos a llevarnos bien, y que al mismo tiempo diga, no tienen que ser solo los anglosajones los que nos digan cómo tenemos que ser. Claro. Simplemente. Y llevarnos bien con los rusos, con los chinos y con quien haga falta. Así. O sea, quiero decir, el mensaje es ese. El mensaje es ese. Sí. España hoy día es, y en el fondo siempre lo fue, periferia de lo que nosotros ayudamos a hacer en América. Y lo sigue siendo. Por tanto, el liderazgo de ese mundo que a España ayudó a construir y que hizo que América fuese España también, ahora está, la pelota está en vuestro tejado. A escala geopolítica, sobre todo. La pelota está en vuestro tejado. Desde España, los españoles de hoy os ayudaremos en lo que haga falta. Pero vosotros sois los que habéis de liderar esto. Que este mensaje quede claro por mi parte totalmente. Vosotros sois los que debéis liderar esto. Sin ninguna duda la tengo, ¿eh? Contundentes palabras, Santiago, y de verdad que ha sido, bueno, ya creo que es momento de ir cerrando, ya totalmente ya se me acabaron la batería de preguntas, y bueno, lo siento mucho por todos los que están escribiendo, pero es tarde, pero igual, muchachos, no se preocupen, gente de Proyecto Patria, no se preocupe, porque no va a ser la primera vez que, perdón, la última vez que vamos a tener a Santiago en Proyecto Patria. Es más, él es un experto, bueno, de lo que es la leyenda negra, ¿no? Nos puede explicar muchísimo, dilucidar muchas cosas, pero eso lo haremos en un momento propicio a lo largo de este año. Entre eso y esto que estamos ahora, lo llamaremos para otro tipo de conversatorios. Y una charla, de verdad, que muy interesante, muy nutritiva, muy didáctica, muy pedagógica, y sobre todo, como tú mencionabas hace un momento, ¿no? Muy dura para muchos, ¿no? Trágico, tal vez un catártico. ¿No? Esa es la expresión. Santiago, quisiera unas palabras para el pueblo del Perú, de Cajamarca, ¿no? Que es una ciudad muy histórica, que tú ya la conoces, ¿no? Por historia, tú sabes lo que significa Cajamarca. Por favor, quisiéramos escucharte. Bueno, yo insisto en el agradecimiento de que me hayas dado la oportunidad de hablar para tus seguidores, para el Proyecto Patria. Un abrazo fraternal desde la cuna de la Escuela de Salamanca, desde la tierra de Francisco de Vitoria, de Ginés de Sepúlveda y de Luis de Molina y de otros Claro, tantos. lo escolástico. Yo creo que. Bueno, ya he explicado al inicio de mi Sí. intervención, cuando hemos empezado a hablar, mi relación con Perú, la que es. Es una nación que me encantaría visitar. Desde hace Bienvenido. tiempo sí, desde hace tiempo me escribo con peruanos mucho. He conocido peruanos en España. Tengo amigos de origen peruano. Y bueno,
sois una nación tremendamente importante en esta construcción que yo creo que debemos realizar. Claro. Y por supuesto que si Cajamarca consigue convertirse, que yo creo que lo puede hacer, a nivel de ciudad, en un referente para el nuevo socialismo iberófono o el paniberismo socialista que se tiene que construir, pues será algo fenomenal y yo y cualquiera que estemos aquí celebraremos. Y por tanto, si Perú, los peruanos, los obreros peruanos del siglo XXI levantan la antorcha de Mariátegui, refinándola, mejorándola y con nuevos Evolucionándola. bríos, adaptándola a la nueva realidad del siglo XXI y sabiendo cosas que Mariátegui nunca supo. Por ejemplo, Mariátegui era consciente de que no había que luchar contra la herencia española en sí, sino con ciertos resabios sociales de ahí. Pero si era un poco negro legendario, tampoco pasa nada por criticar eso. Pero lo que está claro es que Perú tiene en este siglo la oportunidad de ser una antorcha para el resto del continente y para el resto de la iberofonía. Y puede serlo perfectamente, aliados con otros países y todos respetando su idiosincrasia. Pero lo que está claro es que los peruanos y Perú en general está en mi corazón, está en mi cabeza también. Y espero que en algún día físicamente pueda pasear por las calles de Cajamarca y por las calles de Lima y por donde haga falta. Bienvenido, acá estamos en Cajamarca y bueno, Bien hallado. la casa no es grande, pero el corazón sí, así que bienvenido. Bueno, muchachos, compatriotas, amigos, bueno, ya ustedes han visto, han sido 2 horas y media. Bueno, señor, el doctor Santiago Armesilla tiene que ir a pernoctar, ¿no? Para que tenga Sí. un bonito domingo mañana y espero que les haya gustado. Como les digo, no va a ser la última vez que va a estar con nosotros. Ya lo estaremos molestando si nos lo permite. Y bueno, conmigo, con Carlos Mamani y su servidor, hasta la próxima emisión de Proyecto Patria. Un fuerte abrazo a todos. Saludos. Hasta luego, Santiago. Hasta luego.